final de cerrando ya este día tan bonito que hemos celebrado, el 30 Día Nacional de la Naturopatía, que lo hemos marcado en el centenario. Hemos cumplido 100 años de profesión naturopática en España. Y eso, bueno, creo que ya es solera, tenemos solera, y una profesión que, si contemos con toda su historia, hemos pasado pues por monarquía, república, dictadura. Bueno, qué profesión. Y curiosamente, todas nos han querido quitar de en medio, ¿eh? ¿Te acuerdas, Alfredo, de la República, que hubo una ministra? ¿Te acuerdas Federica Montseny, ¿no? Federica Montseny. Que fue la República, una ministra de Sanidad, que bueno, que ahí un poquito, ella era anarquista, evidentemente, pues dio esa flexibilidad en la República y se creó incluso un hospital naturista en Valencia, Hospital Natural, sí. Dirigido por Remartínez, ¿eh? Él se decidió, dice, bueno, yo lo dirijo, ¿no? Y curiosamente, por dirigir ese hospital, Benedicto Lu, la American School of Naturopatía, le otorgó el doctor honoris causa al doctor Rey Martínez. Esto es muy bonito decirlo también en la historia, que el director del hospital naturista que se abrió en la República Española en 1933, creo que fue, ¿no? En Valencia, pues él también, por aquel acto tan bonito, pues Benedicto Lu y la Asociación Americana de Naturopatía le otorgó el doctor honoris causa, que eso también es importante decirlo. Una profesión con una historia impresionante, y como hemos pasado por todos los regímenes, pues tenemos una experiencia, uf, muy fuerte a todos los niveles, ¿no? Que ya hemos contado muchas cosas, y como todavía queda prácticamente la mitad de año de celebración del centenario, podríamos comentando muchas más cosas, muchas más actividades, hechos que han marcado la historia de la naturopatía española, y que esto vamos a irlo destacando. Entonces, ya al final de este acto, de este 30 Día Nacional de Naturopatía, pues vamos a realizar la entrega de los premios y menciones, que ya, bueno, tiene una solera porque son 30 años que llevamos entregando. O sea, yo creo que, bueno, Alfredo, es casi igual que los premios Goya en España, yo creo que sí. Digo por Absolutamente. comparación, las comparaciones son odiosas, pero yo creo que 30 años entregando premios, yo creo que ya es una solera que decimos, ¿no? Y con estos premios, que ya se han constituido en galardones también a la naturopatía española, en los últimos años, pues lo hemos internacionalizado, hemos considerado que ya, bueno, pues tenía que tener la naturopatía española una proyección internacional. Y se han ido pues entregando premios también, ¿no?, a profesionales naturópatas, compañeros nuestros de otros países y otros continentes. Por lo tanto, es importante también destacar este hecho, y también destacar pues que estos premios pues se entregan por aquellos profesionales naturópatas. Como naturópata femenino, no, Noelia, no podemos decir naturópata, ¿no?, con el tema de la integración, ¿no? Pero bueno, somos todos profesionales naturópatas, masculinos y femeninos, digo, para que nadie se dé saludos, queda aludido. Y aquí se reconoce pues lo que se ha hecho a todos los niveles, a nivel corporativo, a nivel científico, a nivel académico, que también es importante. A los alumnados también le entregamos sus premios por la vocación que tienen para estudiar naturopatía. Por lo tanto, estos galardones ya están constituidos con una solera en España, y después de 30 años, pues como comenté antes, ya lo hemos internacionalizado. Ahora vamos a ver cuáles son esos premios, a quién se los hemos entregado, y sobre todo el por qué es importante destacar la labor de grandes profesionales naturópatas que han contribuido, contribuyen y seguirán contribuyendo a la promoción y desarrollo de la profesión naturopática, tanto aquí en España como en el planeta Tierra entero. Así que comenzamos con un tema importante que también tiene su contenido emocional, queramos o no, ¿eh? Aparte de intelectuales, también tenemos emociones. Con el himno de la naturopatía, vamos a escucharlo un poquito, que está basado en la música de Hildegarda de Bingen. En alemán se dice Hildegarda von Bingen, ¿no?, que es la patrona de la naturopatía. Y entonces, pues, si Nicole, cuando quieras, si eres tan amable, puedes poner aunque sea un pequeño toque del himno de la naturopatía. Thank you.
dirití. Argi no salutes, espe natura renovate. Sempe vispe natura, natura pulca mite de. Natura renovar, sempre natura viriti. Sol fontana vitae, per natura renovate. Sempre vis per natura, natura pulcra vite de. Pulir semen sacratures per natura renovate. Sempe vis per natura, natura pulcra vite de. Aero locus sapientia e. Sempe natura viridis. Sanitas es per natura renovate. Sempe vis per natura, natura pulcra vite de. Sempe vis per natura, natura pulcra vite de. Sempe vis per natura, natura pulcra vite de. Aquí tenemos todo. Tenemos muchas sorpresas en este día con los premios. Son premios muy, muy, muy interesantes. Pero bueno, la, pues, el procedimiento sería el siguiente. Nicole va diciendo los nombres. Yo voy comentando algunos. Si después tú, Alfredo, también quieres comentar algunos premios, por ejemplo, el premio de escuela o de investigación o algo, vamos intercalando. Que no una cosa, vamos a hacerlo dinámico, ¿vale, Alfredo? Perfecto. Tú quieres decir por qué, justificado por el tema, que vamos, tiene como está grabando, después se puede ir, ¿no, Nicole? Bueno, Nicole, empezamos con la mención de la cooperativa. Yo voy a decir un poquito de qué significa cada mención y después decimos los nombres y el porqué, ¿vale? Pues la primera, la mención profesional corporativa, pues evidentemente son menciones para aquellos profesionales naturópatas que durante el año vigente que lo decimos, pues han aportado desde su profesionalidad, y la actividad corporativa, que es muy importante, pues se le otorga esta mención profesional, que se la ha puesto corporativa por ese hecho, porque aportan también a la corporación, a la profesión, para que avancemos, seamos más visibles cada día y sigamos creciendo. Entonces, este año se le va a dar a tres profesionales naturopatas que, bueno, han hecho un trabajo impresionante por la profesión naturopática y, como digo siempre, para hacerla cada vez más visible. Y estas personas son, Nicole. Mira. Estas personas son Ramona López Quintanal, que es presidenta del Colegio de Naturópatas de Cantabria. Por su labor, por su trabajo, por su dedicación, Noelia Conde Lago y Norma Lloret de Besa. Comenzamos con Ramona López, que ella ha dejado un vídeo de agradecimiento. ¿Vale? Hola a todos, soy Ramona López. Quería agradecer el premio que FENACO me ha dado. La verdad es que me ha hecho muchísima ilusión, pero que los que verdaderamente merecen muchísimos premios son ellos por luchar tanto por nosotros, por nuestra profesión, por estar ahí, por empujarnos día a día. Que no nos dejéis de la mano, que sigáis ahí, que todos juntos hacemos muchísima fuerza, que tenemos que seguir estando ahí y que me siento súper ilusionada, que todo cuanto esté en mi mano seguiré haciendo, aunque estoy ahora en unos momentos que no estoy dando todo lo que puedo para ayudar a la organización, pero volveré al 100%. Y nada, que un abrazo enorme y que miles de gracias. No, Alfredo, creo que Ramón ha hecho un gran trabajo también, Cantabria. Sí, justamente yo quería agregar algo que, bueno, que lo puedo ver porque en estos momentos estoy viviendo en Cantabria y cuando llegué a Cantabria, Ramona desde el primer momento mostró una actitud absolutamente generosa
y abierta con, para con la naturopatía, para la organización colegial, y particularmente para mí que venía llegando de Madrid y abrió las puertas a que pudiéramos integrarnos y luego fuimos juntos, no sé si se acuerdan, a la feria, digamos, de bio de acá de Cantabria, que en realidad es una experiencia que está iniciándose, era la segunda que se organizaba y bueno, fuimos juntos y también ella inmediatamente tuvo una actitud sumamente generosa, ¿no? Yo quiero destacar esa palabra porque es muy importante. Sobre todo nosotros que necesitamos, por lo que decíamos anteriormente, generalmente somos muy atacados, ¿no? Cuando hacemos nuestro trabajo y cuando presentamos nuestra profesión y cuando hablamos de naturopatía, y la generosidad entre nosotros, la solidaridad entre nosotros y el cuidado entre nosotros, que tú lo decías recién, Manuel, ¿no? De en este caso hacías referencia de Jocelyn de cuidarla, ¿no? Es que tenemos que cuidarnos entre todos porque es muy importante. Y Ramona, naturalmente, tuvo ese gesto que le nació de profundidad. Por lo tanto, en realidad lo hizo con la organización y lo hizo con la naturopatía. Por eso a mí me parece que esta mención profesional, corporativa, es absolutamente merecida. Ahí estamos todos, compartimos tu idea y tu reflexión, que es importantísimo. Bueno, y el segundo premio, pues está aquí con nosotros Noelia, está aquí con nosotros, ¿no? Y yo creo que Noelia, después de lo que hemos estado hablando, incluso off the record, ¿no? Antes de entrar en antena hemos estado hablando cosas y creo que Noelia, pues, el premio en principio era porque había batido récord. ¿Qué es el récord? Pues, evidentemente conseguir más de 3.000 visualizaciones como ella tuvo, eso era, vamos, nos impresionó tanto que digo, qué barbaridad, qué éxito, ¿no? Después ya nos dimos cuenta que no era el éxito, no era una cosa así, un blues, sino que tiene una capacidad de comunicación enorme, ¿no? De saber llegar, que eso es muy importante, ¿no? Y de saber llegar, pues lo ha ido demostrando en todos los eventos, que siempre, pues, respecto a mi positivo, es Noelia, que siempre está dispuesta, le hemos llamado esto, pues, venga, 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 venga. Siempre empujando y la profesión, y la ponencia que ha hecho hoy también, las menciones y lo que hemos hablado otra vez también, de acuerdo a la tradición histórica en Galicia, los mensajeros, las mensajeras. Hay un tema que te ha gustado porque ha dicho, mira, si yo hago prácticamente casi lo mismo, ¿no? Sí, de los mensajeros, sí. Que recoge toda esa tradición y todos esos aspectos, pues converge primero en su personalidad, en una capacidad. Muy llorona, Me emociona. Sí, yo la veo emocionada y Alfredo también, y a veces también, que estoy emocionado. Pues para que uno lo expresamos de nuestra manera, ¿no? No te preocupes. De todas maneras, siempre es importante eso, ¿no? De la capacidad de comunicación impresionante, de saber llegar, ¿no? De cualquier tema que hace, lo hace también, también, que es que llega fácilmente a todo el mundo. Digo, pues eso es muy importante destacarlo y después, evidentemente, la aportación no solamente a la corporación, a la organización colegial naturopática, sino también a la profesión en sí, ¿no? Sobre todo dándola a conocer, que todo el mundo nos conozca, y esas 3.000 visualizaciones, Noelia, ¡puf! Es que vamos, que a través de ti la propiedad naturopática se ha conocido en el mundo entero. Muchas gracias a vosotros por todo este premio. A mí, como dije en el mensaje, a mí me da un empujón, porque que soy muy tímida, que soy muy vergonzosa, ¿eh? Y estoy sudando las manos y es como salir de mi zona de confort. Pero bueno, lo has demostrado, lo vas a seguir demostrando y seguimos adelante. Noelia está adscrita al Colegio Naturópata de Galicia. Sí, yo un añito, que hizo un año en febrero, sí. Está en Galicia y ahí está desarrollando la naturopatía de abogada. Noelia, felicidades y muchas gracias por todo y seguimos. Muchas gracias a vosotros, gracias. Y después la tercera, como bien Nicole había comentado, tiene aquí un vídeo tuyo, ¿no, Noelia? Sí. Vamos a escucharlo, a ver lo que nos dice, Noelia. Hola, mi nombre es Noelia Conde, soy naturópata colegiada en Genaco con el número 3741 y hago este vídeo para agradecer a la organización por el premio que me han otorgado por mi trayectoria profesional durante todo este año. Para mí es un orgullo este premio, ya que me hace seguir avanzando, en seguir acompañando a la gente, ayudándole y sobre todo el hablar en público y las charlas, que era ya, como digo yo, mi resistencia y la vergüenza que me daba. Por eso que este premio me da mucha fuerza, mucho impulso de seguir transmitiendo
para seguir acompañando a la gente. Os doy las gracias a toda la organización, a todo el mundo también que ha perdido su tiempo en ver mis vídeos, en que le ayudara en todo lo que he impartido, que le pudiera ayudar. Y también fundamentalmente dar las gracias a la organización por el gran labor de hacer los congresos, el trabajo que da internamente y la gran información de valor que aporta a todo el mundo. Y nada, muchísimas gracias por ello y que tengáis feliz día. Muchas gracias. A ver, si quieres comentar algo, Alfredo, ¿queréis comentar algo? A ver, ¿quieres comentar algo? Dale, Fredo, disculpa. No, adelante, 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 adelante. O sea, adelante. Este premio corporativo muchas veces no se ve atrás de bambalinas, por decir, el esfuerzo que hay a nivel de colegiatura y aportar, Manuel. Eso es lo que quiero destacar, porque es un trabajo de hormiga. Del día a día. El día a día. Y a cada instante y a cada rato, y esto es harto trabajo. No se ve, pero es harto. Efectivamente, que a veces, como decimos, avanzamos haciendo profesión, pero es pasito, pasito, pasito. Sí. Y cuesta, pero lo estamos consiguiendo con profesionales, como Noelia, que está aquí con nosotros. Noelia, enhorabuena. Alfredo, ¿le quieres comentar tú también? Sí, quería comentar sobre Noelia, que las veces que me ha tocado coincidir con ella en diferentes reuniones o eventos, por su boca habla su corazón. Y con eso digo todo, no es necesario agregar más nada. Obviamente. Emociona, felicidades Noeli, felicidades. Disfrútalo nomás, Noeli. Disfrútalo. Bueno, pues proseguimos con la entrega de los premios. Ahora le tocaba a Norma Lloret, que es presidenta del Colegio de Naturópatas de Cataluña, que reciente hace poco pues, ha aceptado el cargo. Y bueno, ha sido impresionante el poco tiempo como ha avanzado la naturopatía también en Cataluña. Y ha estado también, estuvo presente, nos apoyó también bastante en un evento muy importante que participamos en la Asociación Colegial Naturopática en Andalucía, que fue en Expo Belleza. ¿Recuerdas, Alfredo, Expo Belleza? Bonita. Sí. Pues Norma, pues dentro de esa voluntad, porque una persona también, bueno, pues como decimos siempre, dispuesta para todo. ¿Eh? Hay que estar aquí, aquí estamos, hay que hablar con esta, hay que estar aquí, hay que grabar un vídeo para celebrar el día de la escuela naturopatía que se abrió en Barcelona, aquí está el vídeo que hayas hecho, y vaya qué barbaridad, ¿no? Dentro de todas las limitaciones personales que tenemos todos, ¿no? De familia, trabajo, ¿no? Todos tenemos, ¿no? Pero evidentemente, Norma, pues este año, desde que está en el tema, incluso antes también que ha participado en congresos de Cataluña y todo, temas muy interesantes, pues bueno, ha sido impresionante, ¿no? Todo el apoyo que hemos tenido, incluso en el último evento que fue en Biocultura, en Barcelona. También estuvo allí Norma, apoyando con todos los colegiados naturópatas de Cataluña. Y también aquí, evidentemente, un abrazo a nuestra directora general, Isabel, ¿no, Alfredo? Hay que dar un abrazo también, ¿no? Isabel también, un trabajo magnífico que hizo en Biocultura con todo el gran equipo de nuestros colegiados naturópatas de Cataluña. Y es una trabajadora incansable. Hombre, allí fiel en Biocultura la que montamos, impresionante, vamos, fue, vamos, y Norma allí, pues, con todo el equipo, coordinando, trabajando y visibilizando esta profesión, que fue un éxito impresionante, ¿no? Tanto a nivel que la colegiación aumentó más de un 100%, ¿no, Nicole? ¿Te acuerdas? Nos llamaron tantísimas personas de alta, digo, qué barbaridad, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que es importante que Norma, pues también le demos esta consideración, esta mención por el trabajo tan impresionante en el poco tiempo como lo está haciendo también allí, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Y tener contacto en otros sitios. Y él está con nosotros por circunstancias que además de profesionales también somos, ¿verdad? Padre y madre, somos y muchas cosas más. Entonces, pues evidentemente, pues desde aquí, pues damos un abrazo enorme. Felicitaciones por este premio, esta mención tan importante de la Organización Colegial de Naturopatía como es la mención profesional corporativa. Hola, soy Norma Lloret, soy la presidenta del Consejo de Naturópatas de Cataluña y bueno, os quería agradecer muchísimo esta distinción especial que me estáis otorgando por formar parte de este colegio fantástico de naturópatas, de estar todos unidos, de empezar a hacer un poquito más de unión, que siempre hace la fuerza, al fin y al cabo. El hecho de unirnos hace que cada vez pues abramos muchas más puertas, muchas más fronteras y que, bueno, pues que al fin y al cabo estemos más unidos en un objetivo común, que es potenciar la naturopatía a nivel mundial y hacer de ello una profesión que, bueno, pues que sea totalmente
respetada, porque ya estamos muy respetados después del trabajo que estamos haciendo, pero cada vez mucho más visible y bueno, para mí es un honor recibir este premio. Muchísimas gracias. No, pero acaba de entrar Norma por aquí, acaba de entrar Norma, acaba de entrar Norma, aquí con todo lo que te he dicho no te has enterado. Y no te lo voy a repetir otra vez, Norma, porque ya lo he dicho antes, que te ha grabado. No, queréis imaginar dónde estoy. Estoy en una área de estas de servicio con mi hijo aquí, porque no he podido. No, pero Norma, yo ya te disculpo en cierta manera, no te preocupes. Yo sé que tú siempre estás disponible, sea aquí, sea en el parque, sea donde sea, no te preocupes. No, pero es que lo de hoy ha sido como pararse aquí, que tengo que saludarlos. Y corto ya emisión que mi marido viene con la comida, o sea. Aquí estamos y para nosotros evidentemente es un honor compartir contigo pues esta mención propiedad corporativa tan importante por la labor que están haciendo, por el impulso que le está dando a la naturopatía tanto a nivel nacional como en Cataluña y también participaste en un congreso que se organizó en Chile que era la Semana de la Salud. Se llama así, ¿no, Abel? La Semana de la Salud, ¿no? Sí. Efectivamente, que Norma también participó en la Semana de la Salud, es decir, que evidentemente, pues, a todos los niveles, nacional e internacional, estuvo también en Andalucía, como dije antes, lo ha estado siempre, pues, promocionando la profesión naturopática, donde está Norma, está la naturopatía. Así que, enhorabuena, Norma, por esta mención tan importante que te otorgan tus colegas, todos tus compañeros y compañeras naturópatas españoles y el apoyo de nuestros colegas también que vienen de América para también decir unas cositas. A los pueblos, a ver, Rosalín, si quieres comentar algo, Noelia, tú también, si quieres comentar algo, sí, estamos aquí todos para hablar. Bueno, yo gracias a todos vosotros, la verdad, porque no me puedo quedar más que unos minutos, pero gracias por la oportunidad. Yo la verdad es que lo que me encanta es que la naturopatía empiece ya, bueno, vamos, a cada vez evolucionar más y más y más y que al final pues realmente se defienda una ciencia que realmente al final es lo que ha salvado a la humanidad durante todos los años desde, es verdad, al fin y al cabo nos hemos salvado a través de las plantas y a través de ese conocimiento. Así que bueno, se ha de sostener y además se ha de mover y además se ha de dar a conocer cada vez más a la gente. Muchas gracias. No, decirle a Norma que Cataluña es un territorio históricamente muy importante para la naturopatía española, como lo hemos podido ver en la historia, ¿no? de la naturopatía española y en este centenario y en esta relación con el mundo iberoamericano, ¿no? Y tanto el trabajo y además por lo que representa Cataluña, ¿no? Que es enorme y han habido naturópatas históricos. Así que el papel tuyo ahí exige una valentía muy, muy grande, muy importante y un trabajo muy importante. Y como decía Abel, se construye esto cuando hay gente como tú y como el resto de los compañeros que bueno, cada día hacen dentro de sus posibilidades lo más que pueden, ¿no? Entonces, a mí me parece que es de agradecer y porque cada cosa que tú haces ahí va a repercutir a toda nuestra profesión, a nosotros también, en cualquier parte que estemos. Así que muchas gracias y merecido el premio, muy merecido. Gracias a vosotros. Gracias. No, por formar parte de este colegio fantástico de naturópatas, de estar todos unidos, de empezar a hacer un poquito más de unión que siempre hace la fuerza. Y al cabo, el hecho de unirnos hace que cada vez pues abramos muchas más puertas, muchas más fronteras y que bueno pues que al fin y al cabo estemos más unidos en un objetivo común que es potenciar la naturopatía a nivel mundial y hacer de ello una profesión que bueno pues sea totalmente respetada porque ya estamos muy respetados después del trabajo que estamos haciendo pero cada vez mucho más visible y bueno para mí es un honor recibir este premio. Muy bien, gracias. Estoy cruzando las manos como que entonces nos hagamos un momento de eso. Ya está. Chicos, corto la emisión porque... A seguir disfrutando. Saludo a tu familia igual. Vale, hasta luego.
y perdonad, es que me han pillado de sopetón esto. Tranqui, como decimos, tranqui. Un abrazo fuerte. Gracias por todo, a todos, un abrazo y bueno, somos una familia. Al final es eso. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, Norma. Nicole, comparo otra vez el listado, que no lo tenemos. Sí. Bueno, Nicole sigue leyendo, ya hemos leído los tres primeros, ahora ¿quién le toca ahora? A la mención especial corporativa, a Juan. Juan Jesús Pérez López, que es él tiene el centro Runa Naturopatía. Él es de La Línea, tiene un centro de formación de naturopatía allí en La Línea y está homologado en la red de centros homologados. Entonces, el hombre es un luchador nato, está haciendo unas jornadas maravillosas ahora últimamente y está trabajando muchísimo, entonces le hemos querido dar este reconocimiento. Y nos ha hecho un vídeo también muy gracioso con un cliente, con un salutante, como nosotros decimos, y que él ha querido hacerlo así. Entonces, si quieres, Manuel, dale al vídeo, que tú ahora mismo puedes. Tomara decía algo también importante, que aparte del centro, el entusiasmo, las ganas que tiene, pues también cuando ha habido que pedirle apoyo siempre ha estado dispuesto. Desde, como bien dice, aquí de Andalucía, y cuando celebramos Expo Belleza, que es una feria que hay en Sevilla, Expo Belleza es a nivel nacional, pero se celebra aquí, importante destacar que ahí celebramos las jornadas de naturopatía estética y cosmetología. A ver, que es una especialidad que tenemos, que se llama naturopatía estética y cosmetología, que también habló una compañera de ustedes, de la ONG, también estuvo presente, hizo una conferencia muy interesante también del tema. Entonces, también estuve ahí presente, ha participado en todos los eventos y siempre ha estado disponible a todo lo que ha hecho falta. Ahora está pues una promoción de jornadas, actividades y toda una dinámica impresionante que está haciendo. Entonces, evidentemente, pues creo que nuestra junta directiva pues valoró todos los candidatos y Juan Jesús Pérez López pues tenía, diríamos, todas las papeletas para decir, oye, esta especial corporativa, por el trabajo tan enorme que le está echando, las ganas que le está echando tan enorme y el trabajo que está haciendo para levantar una escuela de naturopatía ahí en el sur, dentro de poco iremos para allá también, para apoyarlo, ¿no? Y todo el mundo sabe, ¿verdad? A ver, que montar un centro formativo cuesta, que sí. Sí, mucho, 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 mucho. Y hay que echarle mucha energía y los colaboradores y los programas, ¿eh? Eso es un montón y es un esfuerzo. Que por eso hay que agradecérselo, apoyarlo, porque necesitamos cada vez personas como Juan Jesús, emprendedores, ¿no? Para abrir centros de formación de profesionales naturópatas, que evidentemente necesitamos más. Entonces, por eso se le otorga esta mención especial corporativa tan importante, y además especial, ¿eh? Por todo lo que está viendo, por el tema de riesgo, que implica un montón de económico, inversiones, pero uff. Y eso cualquiera bien día, como estamos, ¿verdad, Alfredo? Con la crisis, con la historia, no es valorable al 100%. Por lo tanto, por eso lo hemos otorgado. Hola, buenas tardes, me llamo Juan. Soy el director de Runa Centro de Naturopatía y aquí estoy con mi amigo y mi cliente Francis. Bueno, quería agradecerle a FENACO la distinción que me ha hecho este año, el Congreso del Cantábrico. Y bueno, he querido compartir este momento con mi amigo, con Francis. Creo que la relación que tenemos es la que mejor ejemplifica lo que queremos o lo que yo pretendo que sea la naturopatía, que es el tratamiento individualizado. Y bueno, pues nos conocimos, hemos hecho buenas migas y en realidad nos hemos convertido prácticamente en amigos. En amigote. Somos amigos. Y bueno, he querido compartir con él este momento. Él empezó con un problema lumbar, con una operación lumbar. No, Francis, bueno, cuéntalo tú mejor, ¿no? Sí, fue una operación lumbar, o sea, tres intervenciones y en realidad quien me ha puesto a punto, como digo yo, es Juan. Y con él sigo hasta que me vea ya firme con mi cuerpo y la amistad, por supuesto, sigue. Pero bueno, es lo que los compañeros, casi todos los compañeros... sabemos que en realidad el éxito de los tratamientos no es fruto de lo que sabe el profesional, ni de la facilidad de la patología, ni de la desarmonía. El fruto del trabajo normalmente es la relación entre cliente y naturópata.
Y bueno, nosotros hemos hecho buenas migas y hemos tenido éxito hasta el momento. Hay que ir corrigiendo alguna cosa más. Y nada más, hemos querido compartir este momento juntos. Espero que tengáis buen congreso y que disfrutéis mucho de la naturopatía y de los compañeros naturópatas. Un saludo. Gracias. Qué lindo, ¿verdad? Es muy interesante, ¿eh? Porque es verdad, cuando uno trabaja empoderando al salutante para que se adueñe de su proceso, es el trabajo bien hecho, de alguna manera, ¿no? Y ahí está parte del éxito, gran parte del éxito. Y fue lo que dijo él, ¿no? Muy bonito. Eso es. No, a ver, yo creo que esa es la relación, ¿no?, que tenemos que tener con la persona, ¿no? Por eso, aludiendo, comentando, hablamos antes del ESAE, cuando decía, hay que abandonar la patología y la terapia, ¿no? Una relación más directa que llama de diálogo, diferente, ¿no? Y después, como decimos, el salutante, el que busca salud, ¿no?, se convierte en un vector también de salud, en un vector, claro, lo que le llamamos la salud contagiosa. Cuando le llama la salud contagiosa, que es un vector, y dice, yo ahora había divulgado salud, que es naturópata, con él yo lo he conseguido, pues te convierte en un vector, y aquí le llamamos la salud contagiosa, se convierte en, que contagia en salud, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y entonces la labor que él ha hecho, y además es que va directamente a la labor de lo que hacemos los naturópatas, ¿no? La fase de diálogo, implicación, concienciación, es decir, autodescubrimiento, ¿no? Y todo ese proceso es fantástico, ¿no? Y aparte la personalidad que tiene, ¿verdad, Alfredo? Sí, muy bonito. Muy bonito y marca diferencia, ¿no, Noelia? ¿Qué te ha parecido? Sí, el empatizar, eso es lo primordial con la gente, empatizar y hacer sinergias, sí, me encantó. Sí. Sí. Yo creo que estamos de acuerdo a ver, ¿no?, en el tema, ¿no?, de ese enfoque, sí, que tú has planteado, ¿no? Sí, y una de las cosas que más uno se da cuenta en la praxis, sobre todo que los pacientes o el cliente pide que le expliquen, es como los 20 minutos dignos. Entonces, aquí en Chile es clásico, y los mismos pacientes lo dicen de boca, con una cosa que los médicos 5 minutos y fuera, no explican nada, no entienden nada, no pueden expresar nada. Entonces, cuando uno le comienza a explicar, en este caso, educar, expresar como una enfermedad, cómo funciona el cuerpo, ahí la persona se empodera. Y es correcto lo que usted dice, sí, ¿verdad? Se nota. Se nota un montón lo que ha dicho, es fantástico. Bueno, proseguimos y ahora viene Nicole, vamos a compartir otra vez. ¿Haces tú, no? Bueno, si lo tengo por aquí, sí, porque es que La tecnología. Bueno, ahora viene el premio que se llama, ¿cómo, Nicole? El premio Centro Homologado, ¿no? Sí. En este caso, como no es ninguna persona, pues hemos puesto una imagen del premio, de lo que es el documento. Un que equipo. Se da, el diploma que se da en el premio, red de centros homologados. Sí, el premio se llama BIS Natura Regeneratrix, porque este es el término que aparece aquí en el simbolito, en Vis Natura Regenerati, porque a tiempo siempre se hablaba de que decía de la Vis Natura Medicatrix, que hemos hablado muchas veces, ¿no? Bueno, esa palabra no existe ni ha existido nunca, es una interpolación de los traductores del renacimiento del corpus hipocrático. En el corpus hipocrático no aparece la palabra Vis Natura Medicatrix, nunca apareció. Es una interpolación con una tergiversación tan enorme que literalmente significa la fuerza medicalizadora de la naturaleza. Y volvemos a esa ETA, cuando dice los agentes naturales de salud no utilizan para curar enfermedades ni suprimir síntomas. Digo que en esa ETA lo teníamos claro. Por lo tanto, nosotros siempre hemos hablado de Vis Natura Regeneratrix, que este término, este sí existe, la fuerza regeneradora de la naturaleza, no la fuerza realizadora. Y este término lo acuñó Alejandro de Tralles en el siglo IV después de Cristo, en el que era aquella época el Imperio Bizantino. Así que tiene autor concreto, él lo desarrolló muy bien, lo que era la vis natura regeneratrix, que es de Alejandro de Tralles, siglo IV, después de Cristo, que es lo que se llama, ella estaba ya en Bizancio, una vez cae Roma, todo el tema de eso, y ya hemos estudiado en historia, ¿no? Se le pone este nombre que es muy interesante y intentamos que siga, tenemos un gran debate con otros colegas. Vis Natura Medicatrix, que eso lo hemos visto en internet miles de veces, sí, ¿no? Vis Natura Medicatrix, ustedes no existe, eso significa fuerza medicalizadora, medicalizadora naturaleza, porque medicatrix es medicalizadora. Algunos dicen, no, medicatrix significa curadora, entonces diría curatriz, curatriz del verbo curo, curar y curar y curato. No vayamos, ¿no? Es que nos gusta a los humanos, ¿verdad? Coger el lenguaje y ponerlo, no significa medicalizadora, medicatrix. Por eso se pone como esto un premio que es para la formación, el profesor es fundamental en los centros para impartir una enseñanza que después los alumnos salgan sabiendo lo que tienen que saber.
que pertenece a una historia, que es una tradición, que es una cultura, que hay algo que no sale diciendo yo qué soy, sino que sabemos lo que hacemos, ¿no? Y entonces este año, como es el centenario, pues en vez de dárselo a un centro particular, como hacemos siempre, pues se va a dar corporativamente a la red de centro homologado, que es una red que tiene nuestra organización que homologa aquellos centros que cumplen unos estándares de calidad. La homologación, que algunos nos han criticado, nos parece muy bien criticar, bueno, pues la homologación es voluntaria, eso quiere decirlo, don Nicole y Alfredo, eso quiere decirlo, es voluntaria, ¿verdad? Es voluntaria, quiere decir que si un centro dice, quiero que me homologue, aquí están los estándares de calidad, usted lo cumple, porque lo ha homologado y punto. Tiene ventaja, un montón, ventaja todas las que quiera, después diploma, después está certificado con el documento acreditativo profesional a la organización, y tiene los estándares de calidad, por lo tanto, y como la red de centro cada vez va aumentando más, cada vez más centro, pues otro el nivel, pues de los centros que nos preguntáis qué damos, pero usted lo mismo que los acuerdos de Bolonia que se piden en la universidad, 240 créditos, y aquí está la asignatura, materias troncales, ¿no? Que aquí hago un pequeño inciso, la Federación Mundial de Naturopatía ha sacado un libro muy interesante, en el cual también ya se elabora unas ideas marco de un programa de naturopatía internacional, o sea que se llama a mínimos, mínimos de horas, mínimos de esto, a ver que ya otra vez yo trabajé harto en eso, sí. Serían de ciencia básica, después ya en cada país, en cada sitio, aquí en la Unión Europea, pues están los acuerdos de Bolonia para cómo adaptamos los acuerdos de Bolonia, que exigen, pero ya por fin, a nivel internacional, a nivel mundial, a nivel planetario, digo, a tres niveles, nos hemos puesto de acuerdo en un mínimo. ¿Cuáles son? Pues ciencias básicas, esto, lo otro, y lo importante también, que ya hay en la red de centro homologado, ya lleva tiempo haciéndolo, por lo menos algunos centros, es introducir una asignatura de investigación. Que los naturópatas, al terminar su formación, tengan principios y nociones de investigación científica. Eso es importante que la Federación de Naturopatía lo haya incluido dentro del diseño curricular de la naturopatía, es decir, la investigación. Aparte de otros temas, pero interesante. Entonces, este año, pues corporativamente, pues a todos los centros que están haciendo un esfuerzo enorme, porque un centro privado sabemos lo que significa, el esfuerzo económico, el esfuerzo divulgativo, la publicidad, profesorado, algo tan fuerte que, bueno, que por eso hemos decidido otorgárselo a todos en conjunto. Y aquí está el diplomita, premio tal, Vis Natura Regeneratrix, ya explico lo que significa, a la red de centros homologados de la Organización Colegial Naturopática de España. Y el siguiente... No, un inciso, perdón, que me parece importante agregar, para, sobre todo para los compañeros, que los colegas que son de Sudamérica, que algunos conocerán, otros no, pero el hecho de que los alumnos elijan estudiar en escuelas que forman parte de la red de centros homologados, es una garantía para el propio alumno, porque luego nos ha pasado que muchas empresas, sobre todo, nos ha pasado a nivel de spa y de centros, digamos, de salud, que buscan profesionales que sean profesionales que están colegiados en la organización colegial y evidentemente que hayan estudiado con los estándares que la organización colegial se ha, como decimos siempre, ¿no?, autorresponsabilizado, porque como el Estado nunca lo hizo, lo hemos hecho nosotros, ¿no? Esto que explicaba Manuel de adoptar los estándares del Tratado de Bolonia, no hay ningún Ministerio de Educación ni de Sanidad ni de nada que haya asumido la responsabilidad que le toca. Entonces la organización colegial lo ha hecho. Y eso, claro, después de 30 años tiene sus frutos, por supuesto, porque se ve realmente que son profesionales buscados, ¿no? Entonces lo de los centros homologados, realmente... esta red es muy importante y por eso que hay que premiarla, por supuesto, porque va en beneficio después del trabajo de los naturópatas. Eso también es muy importante, ¿no? Que un profesional que ha estudiado y ha invertido su tiempo, su energía, y que luego tenga la posibilidad de ser reconocido a su formación y que tenga un puesto de trabajo, que finalmente es lo que todos necesitamos y es parte también de la responsabilidad de la organización colegial, ¿no? De tratar de favorecer, digamos, que los colegiados puedan tener un derecho, digamos, de trabajar. Entonces, quería decir eso porque no es menor, digamos, ¿no? El papel que juega en la red de centros homologados acá en España. Bueno,
puedo decir mi propia experiencia, que yo he estudiado en un centro que no era homologado, acabé teniendo problemas incluso con el director y me fui para un centro homologado y hay mucha diferencia. Entre comillas, he perdido el primer dinero, pero bueno, a mí yo creo que me moriré con un libro en la mano y en el bolso, porque siempre estoy con libros, tengo un montón, y mis niños pequeñitos ya se los estoy metiendo los libros, pero no, hay mucha diferencia, un centro homologado al no haber. Sí, ese es yo lo he vivido, mi propia experiencia, por eso invito a la gente que siempre vaya a un centro que esté homologado. Yo creo que la gran diferencia se ve además porque en la mención colegial hacemos mucho hincapié en los fundamentos de la naturopatía, en la historia de la naturopatía, en cosas que son muy importantes en la formación de un naturópata. Un naturópata no es naturópata porque sepa de hierbas solamente, o porque sepa una herramienta para poder resolver problemas con un método natural de salud. Un naturópata es alguien que, además de conocer herramientas, tiene los fundamentos de su profesión. Entonces, ahí está la diferencia abismal, ¿no? Además de, bueno, de que tiene que cumplir con los criterios académicos, por supuesto, ¿no? Para que la forma sea adecuada. Pero sobre todo eso, ¿no? Es lo que siempre decimos, se confunde cuando dicen, bueno, médico naturista, ¿no? Médico naturista porque de repente sabe sobre plantas, ¿no? Pero eso no lo convierte en naturópata. No lo convierte en naturópata y además, como siempre... Manuel hace referencia, ¿no? Naturista puede ser un taximetrista, puede ser un arquitecto, puede ser un director de un hotel, ¿no? Porque el naturismo es una filosofía, no es una profesión. La profesión es la naturopatía. Y todas estas cosas que realmente muchas veces generan mucha confusión, los centros, digamos, la red de centros homologados dan justamente, tienen en común que la enseñanza del naturópata hace que la persona que entra a esa escuela se transforme realmente en un naturópata, no en un conocedor de plantas, o en un conocedor de puntos de acupuntura, o un conocedor de... Así que, bueno, era un poquito establecer, ¿no?, que es importante. Importante, importantísimo, ¿no?, porque ahí está la clave. Y siguiendo con los premios, aquí también está otra clave que es importante, ¿no? Porque un centro necesita profesores, ¿no? Tiene profesores, y esos profesores son los que transmiten, por lo que antes Alfredo estaba diciendo, la formación naturopática. Y para eso la Nación Colegio de Naturopática, pues también tiene un cuerpo del profesorado de naturopatía, que creo que data del año 97, o sea que ya hace años que está el cuerpo. Y el cuerpo de profesores, pues ahí que se integra para todos aquellos naturópatas profesionales, naturópatas colegiados, tienen que estar colegiados previamente, que se dediquen a la formación, aparte de otros elementos, ¿no? Todo inscrito aquí porque también tienen que cumplir unos estándares de calidad, entre ellos haber realizado el curso de capacitación pedagógica naturopatía. ¿Por qué? Porque evidentemente en ese curso pues, se va estando preparando en el fundamento, en la historia, en la investigación, para que después el profesor pueda transmitir algo más que datos e información. Transmite también el espíritu que decimos, ¿no? Si no transmite, evidentemente, hoy en día con internet, si uno quiere aprender plantas, se va a internet. Si quiere aprender una florescencia floral, se va a internet, ¿no? Pero ¿qué transmite? Es transmitir primero ese aspecto que va a dar y después, evidentemente, el marco conceptual de la naturopatía. Si no lo transmite, lo que estás aprendiendo es lo que estás comentando, receta hierba, pincha aguja o pone tarjeta glóbulos de homeopatía, a ver por dónde sale, ¿no? Sino que tiene que haber... evidentemente un marco conceptual, un fundamento. Entonces ese cuerpo de profesorado pues tiene esa función y existe ese curso, después evidentemente cursos continuos de formación continua, de lo último, novedades en formación, y aquí va a aprender diseño curricular, todo, ¿no? Es muy importante, igual que en la universidad, para dar clase en cualquier centro hay que hacer un curso de profesorado, ¿no? En todos los países existen, ¿no? Terminar la carrera y ese curso de tal, ¿no? Y este año, pues, estamos en el centenario, pues en vez de dárselo como hacemos otros años a un profesor en particular, pues se lo vamos a dar al cuerpo del profesorado de naturopatía, CPN completo, donde ya está inscrito pues, todo el profesorado que da clase en los centros, en la red de centros homologados, que también eso es importante porque así vamos formando, preparándonos, perfeccionando, con nuevas tecnologías didácticas, que es importante, y eso también pues el alumnado también lo agradece, dice que buena formación, cómo me prepara, que no es la clase magistral que te voy a contar cómo funciona esto, ¿no? Sino que hay algo y hay profesionalidad que también es muy importante. Pero este año lo damos
al cuerpo del profesorado de naturopatía CPN de la Organización Colegial Naturopática. A ver, ¿te parece la idea del cuerpo del profesorado? A mí me parece excelente y me recuerdo mis viejos años, año 2099, cuando hice mi primer magíster, el profesor nos obligaba a ser profesor ayudante. Y ahí teníamos un profesor responsable justamente de estas pautas académicas, pararse, hablar, dicción, estómago, postura. Había, no había la diapositiva, era la transparencia, no sé si ustedes se acuerdan antiguamente, que era donde uno escribía, si más acuerdan o no. Entonces uno ingresaba con eso a clase, si yo me acuerdo. Entonces, eso que hay que tener título, subtítulo, las ideas, tomarlo, no sé, si es verdad. Es importante eso también, ¿no? Tenerlo bien estructurado, preparado y transmitir el marco conceptual, que es importante. ¿Qué marco? ¿En qué marco meto yo todos los datos? Justamente, justamente. Le pego los datos. ¿Y ese marco dónde está? En el paradigma. Punto. Y así vamos aprendiendo. Es importante. Y ahora viene, este sí, tenemos otro premio que dijimos antes que de los alumnos, que también es importante. Y este año, en vez de dárselo a un alumno en particular, pues se lo hemos dado a alumnos de distintos centros que han ido aportando. Bien. El tema es que son alumnos que, bueno, que se distinguen precisamente por la vocación que tiene para estudiar naturopatía. Eso es importante. También tener vocación, cuidado, que me guste la profesión, que yo quiero vivirla. Y después cuando llega al centro, pues evidentemente Noelia no te desencante. Dice, yo buscaba otra cosa, ¿no? Que encuentre el profesorado adecuado, el centro adecuado, y a partir de ahí, pues te vas a formar bien. Entonces este año, pues hemos tenido un montón de ellos, ¿no, Nicole? Hemos tenido tres, ¿no? Hemos tenido dos. Lo que pasa es que también a Inmaculada Drake le ha felicitado, hay una felicitación para ella, una sorpresa, Inmaculada Drake. Pues estupendo, pues entonces... Solamente dos alumnos. Uno del Centro Runa, Naturopatía Holística, María Luján Gil, y otra Inmaculada Drake, que no era de la Academia SEAN, SEAN Academia de aquí de Andalucía. Entonces, pues se le dan los premios por eso, porque vocación hay que tener, ¿eh? Estudiar y terminar naturopatía, el grado, porque aquí en España se llama, tenemos naturopatía y programa graduado. Digo, para que siempre quede claro, como Alfredo estábamos comentando antes, la autorregulación se hace dentro de la ley, Cuidado, que de aquí no ponemos licenciado, no, lo que dice la ley. Entonces se pone graduado PGN, quiere decir que has realizado el programa graduado en naturopatía. Que eso no hay ningún problema, después pasa a la organización colegial, si está homologado, y te dan el DAP, que es el DAP, el documento acreditativo profesional, número colegiado tanto, que has cubierto los programas con los estándares de calidad. Y estos dos alumnos que se han prestado a los centros, pues cumple. Yo conozco también a Inmaculada, que ya termina el graduado este año, y bueno, pues evidentemente vocación, marco conceptual, fundamento. Nomenclatura, Alfredo, nomenclatura, que es importante, taxonomía. Y dice, bueno, pues entonces pues también le hemos dado el premio a ellos dos. Y también decir lo importante, el 80% del alumnado matriculado en España son mujeres. Noelia, sí. Quiero decirlo también, el 80% que nos ha llegado todos son mujeres, naturopatas. Sí. Yo tanto en un centro como en el otro, había un chico y acabó desapareciendo. Las mujeres al poder, estamos ahí enfrente. 80%, bueno, pues aquí está María Luisa Gil, Inmaculada. Y aquí unas felicitaciones le doy aquí, ¿no? Igual que sale. Si sale, no hace bonito, no sale. Dale primero, esa es la felicitación. Ah, ¿quién la felicita? ¿Quién la felicita? ¿Ella? ¿Carolina la felicita? A ti no te está saliendo bien. Bueno, pues dale tú. Yo le doy a los botones y sale esto. Dale tú. Voy a dejar de compartir y dale tú al vídeo porque le doy yo y sale. El virus, ¿eh? El virus. Sale otra cosa, digo, vaya. A ti te sale y ya no ves, virus. Ahí te sale, dale arriba. Ahí está, Inmaculada la baja. María Luján. Pero dale primero a María para que nos diga el agradecimiento. Buenas tardes, quería agradecerles esta mención que se me ha hecho de parte de FENACO. Es muy bonito, se siente muy bien. El reconocimiento a la labor que uno hace, en este caso estudiando. Así que bueno, muchísimas gracias y que tengan un muy bonito día. Muy buenas a todos y a todas.
Ante todo, quiero dar las gracias por este premio que me ha sido otorgado, es un honor para mí, en un año tan señalado al ser el centenario de la naturopatía, y es que no todas las profesiones pueden presumir de cumplir sus 100 años. Seguimos creciendo cada día un poquito más. Quiero agradecer en primera instancia a todos mis compañeros que han cursado conmigo este maravilloso camino, porque la verdad es que sin ellos no hubiese sido igual. De ellos aprendo cada día y no solo a nivel académico, sino a nivel personal, porque son personas maravillosas, con unas ansias de saber increíbles, de aprender, de ayudar, empatizar, qué poco pueden igualar, en serio. Me llevo grandes, grandes amistades y compañeros en mi corazón. En segundo lugar, y no menos importante, quiero dar las gracias a mi escuela CEAN, academia perteneciente a la red de centros homologados de OCN FENACO, con mis maestros don Manuel Navarro y doña Reyes Ordóñez, por hacerme amar cada día un poco más esta maravillosa profesión, por su dedicación, por su entrega, su sabiduría y porque disfrutan enseñando y eso los alumnos lo notamos un montón, ¿no? A nosotros aprender nos hace el camino mucho más fácil cuando tu profesor se nota que se apasiona por lo que te está enseñando, ¿no? Ojalá algún día llegue a saber lo mínimo, la mitad solamente que saben ellos de verdad. Ellos son mi gran referencia en la profesionalidad y calidad naturopática. Gracias por último al Colegio de Naturópatas que velan siempre por nuestros intereses y de todos los salutantes. Bueno, pues sin más me despido con un fortísimo abrazo para todos, familia, y seguiremos cogidos de la mano mirando hacia un mismo camino que es la educación a la salud y la convivencia armónica y consciente con la naturaleza. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues encantado. De mandar desde aquí mis felicitaciones a Inma Drake por este premio, por esa trayectoria en su estudio durante estos años. Y nada, mandarle desde aquí un fortísimo abrazo. nuestro amigo que siempre colabora, ¿no, Nicole? Sí, nuestro amigo que siempre colabora. Es un laboratorio y... Bueno, se puede decir porque siempre está aquí, allí, siempre está. Era amigo de FEPA, lo llama FEPA, vamos a decir, hombre. Y es verdad. FEPA 10, amigo FEPA 10 siempre decimos, entonces pues la ha hecho, la ha felicitado también. Es bonito que haya también felicitaciones desde fuera, es bonito. Uh-huh. Bueno, proseguimos, ahora entramos ya en los premios, ¿no? Aquí está nuestro gran premio de investigación naturopática. Y lleva el nombre de Jerónimo Paché. Ahora viene el premio de investigación naturopática Jerónimo Paché. Bueno, yo creo que Jerónimo Paché, lo hemos comentado muchas veces quién era, ¿no? Era del siglo XVI, ¿de acuerdo? Era una época en España muy bonita. En España, pues en aquella época, era Felipe II, que no hemos oído hablar de él, rey de España, y bueno, nunca se ponía el sol, decían, ¿no? Y entonces Jerónimo Paché, pues hizo algo muy importante, que fue, bueno, pues el hijo de Felipe II, que era Felipe III, pues tuvo un problema de salud, y nadie de la corte le resolvía el problema. Dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Porque si Felipe III fallece, nos quedamos sin rey y sin herencia ninguna, ¿no? Entonces le comentaron, dice, pues en el reino de Valencia, que es tu reino, hay un señor que ha atendido desde el obispo este a militares, y bueno, atiende a todo el mundo, ¿no? Atendía a tanta gente que el decano de la Facultad de Medicina se iba a la calle a decirle, a ver si lo liquido porque me quita clientes, ¿no? Le cuento esa anécdota, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Se fue a la corte y lo primero que hizo fue lo mismo que hizo el padre Tadeo, abrir las ventanas. Abrió las ventanas, la alimentación, el agua, y evidentemente en aquella época formaba parte de la cultura, el contexto, no se puede olvidar los rezos, rezar, el aspecto espiritual, ¿no? Total, que en 15 días Felipe III es como nuevo. Después llegó a ser rey de España como Felipe III y continuaron, ¿no? Y bueno, pues eso evidentemente despertó envidia en la corte, ¿que sí? Obvio. Evidentemente el médico de la corte, ¿qué hizo? Digo, mira, oye, que a mí... Llamó a la Inquisición y dice, oye, que este está con el diablo compinchado. Total, que la Inquisición lo pilla, lo coge, aprovecha que el decano de la Facultad de Medicina también quiso quitarlo. A la Inquisición, este tiene contacto con el diablo, por acaso no a Felipe III.
Y como había atendido a tantos militares y a obispos, pues evidentemente le perdonaron la vida y murió ya mayor, con 60 y tantos años, en la cárcel de la Inquisición en Valencia. Todavía tiene allí su pueblo, estuvo allí en Valencia, viene un poco el sitio, ¿no? Muy bonito. Y esa es la historia de Jerónimo Pacheco. Nada más sencillo, atendía a todo el mundo con qué, con medios naturales, con lo que había en aquella época, con las plantas, con la alimentación, con el agua y con los rezos, evidentemente, de aquella cultura. No había otra cosa. Y por lo tanto, de Jerónimo Pacheco, después viene toda una rica tradición que nunca se perdió. ¿Por qué? Porque cuando se. Él era saludador, era el nombre que teníamos los naturópatas en España, era saludador. Y en Valencia fue el primer sitio donde había un examinador oficial, o sea que el propio examinaban, ¿eh? Para darle el título o la licencia de ejercer como saludador, fue también Valencia, es decir, que se quedó toda una rica tradición con Jerónimo Pacheco tan enorme, que de hace ya años, ¿eh? Que estamos ya. Se le pone ese nombre al premio de investigación. Y este año, evidentemente, está aquí con nosotros, nuestro gran amigo, ya decimos amigo, ¿no? Y compañero, Muchas gracias. por su trabajo de investigación, ya está comentando algo, y algo muy importante, el fundamento científico de la naturopatía. Eso es muy importante y por eso se le otorga este premio, porque entendemos, ¿no? Y creo que compartimos esa idea, que es fundamental la naturopatía. Con el método científico es clave para la praxis profesional. Así que, como Abel está aquí con nosotros, nos puedes comentar lo que creas conveniente. No, yo mira. Ante todo, Manuel, a Fenaco darle las gracias por este premio. Una muy linda historia. Creo que le ha pasado lo mismo que Hahnemann a Don Jerónimo, cuando hubo un rey, ¿no es cierto?, que tuvo una enfermedad. Pero mira, muy, muy agradecido. Este camino de la investigación es muy duro. Es un camino que uno puede partir con todo, después quedar con nada, vuelve, pero la intención es ayudar, como tú dices, Manuel, sembrar semillas de aquí en adelante y dejar un legado porque realmente estamos sacando la cabeza bajo el agua a todos los naturópatas mundiales, yo creo, recientemente ahora. Entonces, aquí la unión hace la fuerza. Y bueno, cuenten conmigo, como siempre te he dicho, Manuel. Yo tengo todas las intenciones de ayudar y sobre todo justificar que mucha gente dice, yo me tomo estos remedios porque tengo fe. Yo le digo, señora, esto es ciencia. Es una molécula que tiene un principio activo, le digo yo. Y no mezcle esto con esto porque le puede pasar algo. Entonces, ahí es muy importante, como tú dices, Manuel, la base científica, porque en un estudio que hice en una ciudad rural, cerca de Concepción, es un pueblo como de campo rural, muy pequeño, donde la gente está muy arraigada a costumbres folclóricas tradicionales. Entonces, yo hice un estudio de comparar el consumo de fármacos que otorgan los hospitales y los centros de salud versus la tradición folclórica del consumo de hierbas tradicionales. Entonces, me di cuenta que aunque vivan en el campo, el conocimiento no acerca de que por qué consumen la hierba. Es para paliar o tratar secundariamente los efectos de los fármacos. No están tomando las plantas medicinales Exactamente. para la enfermedad y mezclan un día de una, de otra. Entonces, los efectos de las mismas plantas es como tener un ensayo con reactivo, hasta radioactivo quizás, y se los beben. Y una pena, porque como el profesional naturópata no puede explicar, el agua de ruda es un bloqueador de la proteína P a nivel de los hepatocitos. Entonces, cualquier fármaco que está tomando la persona no lo va a absorber. Y una señora con sus manos todas deformadas, con artritis y artrosis, y tomando todos los días agua de ruda porque era natural. Es ahí, como tú dices, Manuel, en un sector campesino da pena que el conocimiento científico no está en un profesional de forma adecuada. Así Efectivamente. que yo muy agradecido y siempre contando con la ciencia ante todo, Manuel. Efectivamente, seguimos fundamentando, porque todavía queda mucho por fundamentar en Sí. ciencia naturopática, que es importante ponerle siempre, porque hasta ahora no se ha hablado mucho de ese tema, pero ya todo el mundo está hablando de ciencia naturopática. Cuando definimos, me pregunta, bueno, ¿y qué es la ciencia naturopática? Esta es una ciencia de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud, no una rama de Justamente, especialidad de ni el justamente. ni la alternativa de ni lo tradicional de, pero usted es más sencillo, no puede ser. Y a partir de ahí Claro. se va construyendo la ciencia naturopática cuando los remedios naturales, como bien dice, la tradición, todo lo que es natural, se convierte en objeto formal de estudio con Benedicto Luz. Y ahí empieza la ciencia, antes no era ciencia, era tradición, era todo lo que tú quieras, pero cuando hay un objeto formal de estudio, y hay una ciencia que estudia el objeto formal de estudio, una epistemología, una ontología, metodología, tecnología y praxeología. Y esa ciencia, ¿cómo le puso Benedicto Luz el nombre? Pues naturopatía, punto. Entonces, ciencia, y no una rama de, ni una especialidad de,
ni el alternativo de, ni el complemento de, ni nada de eso. Es una ciencia per se. ¿Dentro de qué? Por marco de la ciencia de la salud, igual que medicina, igual que enfermería, igual que el fisio, igual que estomatólogo, igual que todo. Punto. Y nos basamos en el fundamento científico. Después está la metodología de intervención, que tiene su metodología concreta, pero el fundamento científico es fundamento, ¿no? Y es importante destacarlo para que un poquito que la tradición, fantástico, si de ahí venimos, como toda la ciencia, que tiene una parte empírica primero. La ciencia parte de lo empírico, para después se convierte en ciencia sistematizando el conocimiento. Lo decía Platón, de la dosa, que es la opinión, a la episteme, que es la ciencia. Y eso es historia pura y dura, ¿no? Así que, enhorabuena por esto, ¿eh? Muchísimas gracias. Un honor estos 100 años. Es un honor compartir contigo todo esto, seguir trabajando, seguir luchando y seguir fundamentando la naturopatía, que es importante. Felicitaciones, a ver. Muchas gracias. Enhorabuena. Ya estamos de ellos. Bueno, ahora viene un premio. Pero quiero felicitar a Beth. A ver, se me pega el internet y no, de repente no me toma, entonces estoy que me caigo y vuelvo. Pero ahora me toma justo. Felicitar acá a Beth, porque gracias a él también nosotros hemos podido irnos profesionalizando acá en Chile, porque nos ha aportado mucho de su trayectoria, conocimientos. Se me pega, parece, el internet. Se escucha bien. Escuchamos bien. ¿Sí? Ya. Entonces, gracias a él hemos podido profesionalizarnos y crecer como naturópatas, además de que es una muy, pero buena persona, es de verdad alguien con la persona que uno quiere conocer, compartir, y obviamente es nuestro, aquí también, uno de nuestros ejemplos a seguir, como naturópatas. Muchas gracias. Participar con Abed, han sido varios años ya, y cada vez más cosas, empezamos con la ONG, y bueno, y luego pasó a ser nuestro socio honorario, ahora es nuestro rector del Instituto de Medicina Natural, y nos sentimos muy orgullosos de él, con todo lo que ha logrado, participar en el libro de la Federación Mundial. Sí, también. Sí, y hacer ciencia, porque... hacer ciencia no es sencillo, y Abed lo entrega todo, es una persona con mucha vocación y ganas de trabajar. Saca la cara por todos nuestros colegas y somos muy felices que él nos represente hoy día en la ciencia naturopática. Así que muchas gracias, Abed, por tantos años. Tantos años, gracias. Esto fue muchos años atrás, comencé con esto, hace 20 años, no, 22 años atrás comencé. Y lo que queda, ¿no? Y lo que queda. Sí, no, y aquí toda la gente que quiere, yo encantado. Ayudando a esta gente de otros países y todo. Encantado. Hola, mi nombre es Abed Burgos. Yo soy naturópata, doble máster y doctora en naturopatía. Soy miembro del Colegio Profesional de Naturópatas de Chile, de la Fundación Naturópatas para Chile, Sociedad Chilena de Fitoterapia, y actualmente soy rector del Instituto de Medicina Natural IMN en Chile. Para mí es un honor recibir el premio a la investigación naturopática Jerónimo Paché por parte de FENACO en su aniversario, los 100 años de aniversario. Pero es un camino muy largo que ustedes han recorrido, y mi mayor reconocimiento hacia ustedes en su trayectoria. Como todos sabemos, el camino de la investigación es un camino largo, con muchas dificultades, problemas, altos y bajos, pero cada investigador ha logrado aportar una gotita de conocimiento en esta área de las ciencias naturopáticas. Gracias a instituciones como usted, como FENACO, ha logrado la defensa y reposicionamiento de la naturopatía junto a otras áreas de la salud. Les deseo mucha felicidad en su aniversario de un siglo que tienen en este momento, y que sigan adelante con su labor de difusión, defensa, docencia e investigación. Así que muchas gracias, y es un honor para mí recibir su premio, y muchas, muchas felicidades en su aniversario de los 100 años. Muy amable y muchas gracias. Nos queda mucho todavía, ve por seguir, nos queda. Muy agradecido. Muchas gracias por tus palabras. Y ahora un premio. Muchas gracias. Un premio que también tiene un carácter también emocional, aparte de científico y todo, que es el premio, el certificado, Certamen Nacional de Naturopatía José Castro.
José Castro, como todo el mundo sabe, inicia el padre de la naturopatía española, nació en Pontevedra, ya lo sabemos, ¿no? Y aquí este premio se otorga a aquella persona que conserva la esencia de la naturopatía. Interesante. La esencia pura que desde Castro y todos aquellos que empezaron, ese aspecto vivencial de la naturopatía, esa integración con la naturaleza, dice yo vivo la naturopatía, ¿eh? Todos los días, además la respiro como hace, ¿no? Entonces, pues este premio, lo repito, para quien representa la esencia de la naturopatía, la conserva, ¿eh? Y la transmite. Y este año, evidentemente, creo que nuestro compañero Estefano Gutiérrez, que es de Perú, pues representa esa esencia pura de la naturopatía. Lo ha reflejado en las distintas conferencias que ha dado. ¿Y cómo lo ha explicado? Ha sido capaz, en mi punto de vista, yo voy a resumir un poquito, ha sido capaz de lo que se ha llamado, lo que llaman las vías del conocimiento integral. Ha integrado la filosofía, el arte, la ciencia y la religión, es decir, la intuición, la fe, el método y la razón. Eso es increíble, cómo ha sido capaz, ¿eh? De cómo es capaz de darle esa síntesis, porque la ciencia sin filosofía parece que le falta algo, el arte, la intuición, esos aspectos que hacen que avance el conocimiento. Pues ha sido capaz de integrarlo de una manera vivencial, ¿no? Entonces, por eso este premio creo que es muy importante. Y el llamarse José Castro, pues conserva todo ese gran espíritu que nunca se pierda, ¿eh? Esa vivencia, esa integración del saber naturopático, eso es muy importante también. Entonces, pues, los amigos Estefano representa para nosotros, ¿eh? Lo digo en plural, ¿eh? De todo, esa esencia pura de la naturopatía. Nicola, ¿hay aquí algún vídeo de Estefano? Sí que lo hay, sí, pincha que lo hay. Hola, buen día con todos. Aquí desde una de las oficinas en Cusco, decirles muchas gracias por el reconocimiento que me han dado como médico naturópata de la Federación de España y el Colegiado de Naturópatas. Les mando un gran saludo y muchas gracias por este reconocimiento y espero seguir en contacto con ustedes, apoyarnos y nada. Decirles de todo corazón muchas gracias por todo el apoyo que me brindan y por esta hermosa familia que se está formando. Así que muchas gracias a todos, gracias a Manuel Navarro, gracias al Colegio Naturópatas Chile también, a la ONG. Gracias a todos, muchas gracias por todo este reconocimiento que me están dando, por el arduo trabajo y que ya voy haciendo ya muchos años aquí ayudando a la gente. Muchas gracias. Chao, chao. Nuestro amigo Estefano allí, ¿verdad? Allí en medio de la Cusco, la montaña, ¿no? Estupendo. Pues está apoyando mucho Jocelyn. Tenemos que apoyar más a nuestro amigo Estefano, a nuestro amigo de Perú, ¿eh? Que nos esperan rápido. Tenemos ya muchos colegas en Perú, muy interesante, ¿eh? Y ha habido ponentes también de Perú en este día tan bonito, ¿eh? Nos ha servido un montón. Bueno, proseguimos con los premios. Siempre se lo damos a un medio de comunicación que divulga la naturopatía. Y este año, evidentemente, huelga decirlo que quien más ha promocionado la naturopatía en España, en toda Hispanoamérica y en Europa también, que es importante en todas partes, pues nuestra, ya vamos a llamarle amiga, ¿no? A ver, amiga, hay que decirle, ¿no? Jocelyn, amiga. Sí. Carolina Castro, directora de Hispanatura TV, una gran profesional naturopata y ya, como digo, pues muy amiga nuestra porque ha hecho una labor enorme, 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 voy a repetir otra vez, enorme de divulgación de la naturopatía de habla hispana. Y aquí cuando se ha hecho un congreso en Europa, en Eslovenia, pues también ha estado ahí, noticias de todo, ha estado cubriendo todos los actos que hemos estado haciendo, de una manera impresionante y muy profesional, que también hay que destacar la profesionalidad a la hora de preparar la comunicación, ¿no? el énfasis, porque tenemos ideas muy buenas, y ahora hay que saber vender las ideas. Tenemos idea, la naturopatía es fantástica, pero hay que venderla, ¿eh? La marca hay que venderla, la marca ya la tenemos, ahora hay que hacerla. Y Carolina, pues, perfectamente sabe hacerlo con una gran profesionalidad. Por eso decidimos este año, pues, un día tan importante en el centenario, pues, que Carolina, pues, se lleve este premio tan bonito de comunicación, ¿eh? En este 30 aniversario de la naturopatía y en el centenario también. Así que, Carolina, enhorabuena y felicidades.
Yo salí, me imagino que tendrás que decir muchas cosas de Carolina, que sí. ¿Sabes comentarlo? A ver, ¿tú conoces a Carolina? Sí, por supuesto. ¿Se escucha? ¿Se ve? Se escucha perfecto. No, pero bueno, te escuchamos. Ah, ya. Te escuchamos. Dile lo que quiera Carolina, que tú la conoces también bastante. Me siento también muy orgullosa de Carolina. Nosotras nos conocimos, yo fui su profesora en algún momento y espero enorme así esa sensación de poder compartir años después, trabajar juntas ahí codo a codo, como colegas con mucho trabajo en equipo. Espero así llena el corazón cómo van creciendo los colegas. Y además Carolina ha hecho un excelente trabajo. Yo he estado trabajando con ella este último tiempo y de verdad trabaja muy bien, es estupenda. Tiene el don de la comunicación, así que, pero muy, muy inmensamente feliz de poder trabajar junto a una colega tan profesional y que además esté tan motivada con la naturopatía, porque realmente lo hace desde el corazón, desde la motivación. Así que solo agradecer que exista en este mundo de la naturopatía y pueda llegar a todos los lugares. Porque ha podido entrevistar a personas de Europa, de Latinoamérica, de todas partes. Es un orgullo, en serio. Me siento muy feliz de contar con una colega así en nuestra organización, en el Foro Hispanoamericano y también en FENACO, porque ella trabaja como es de comunicaciones en todas Sí, partes. está. Gracias, muy bien. Estamos todos Bueno, contentos. pon el vídeo, Manuel, pon el vídeo de Carolina. El video, ¿no? Bueno, vamos a compartir el vídeo de Carmen. Hola a todos, queridos colegas. Me siento muy honrada de recibir este año el Premio Medios de Comunicación, otorgado por la Organización Colegial Naturopática OCN-FENACO. Quiero dar las gracias por la oportunidad otorgada al presidente Manuel Navarro y a la vicepresidenta Nicole González por haber confiado en mí para la realización de este tan lindo proyecto que es el canal Hispanatura TV, en el que he difundido conversaciones y actividades naturopáticas y entrevistas. Además, agradecer a todas las personas que he entrevistado durante este tiempo y a las personas que nos ven y que nos siguen por redes sociales, que han sido el motor de la labor realizada y la permanencia de este canal en línea. Un abrazo a todos y millones de gracias, porque juntos hacemos profesión. Nos ha dejado sin Ese palabras. lema está muy bueno. Ese lema está muy bueno. Sin palabras nos ha dejado, ¿eh? Qué barbaridad. Sí. Se nos ha dejado sin palabras porque Carolina sabe hacerlo bien, ¿eh? Bueno, para mí uno de los premios que va a ser también muy importante, el Premio Hispanoamericano de Naturopatía, que ya llevamos ya por lo menos creo que 5 o 6 ediciones, y este es un premio muy importante porque aquí se destaca la labor, ¿eh?, de un profesional, ¿eh?, naturópata hispanoamericano, y este año evidentemente no podía ser de otra manera que es para nuestra colega y compañera Jocelyn Toledo, porque está haciendo un trabajo, bueno, no enorme, vamos a decir algo más que enorme, ¿no? No solamente en Chile, ¿eh? Cuidado, ¿eh? También, evidentemente, en toda Hispanoamérica, porque hemos estado haciendo eventos, todo el tema, y se ha volcado con todo, en todas partes, ¿no? En Colombia, en Bolivia, en Centroamérica, en todas partes, ¿no? Entonces, en honor también, ¿no?, a esa labor tan importante, tan bonita, ¿eh?, para que la naturopatía se conozca cada vez más, que es importante. Ya nos conocen en todas partes, ¿eh? Ahora mismo ya todo el mundo habla de naturopatía. Recuerdo, ¿te acuerdas, Jocelyn? Colegas de Colombia, Bogotá, que si medicina está, medicina nada. Ya todo el mundo es naturópata, sí, ¿no? De vez en cuando hay un desliz, porque nos deslizan siempre hay, pero ya todo el mundo, en Argentina, en todas partes, bueno, una labor magnífica. Entonces, pues en la tradición colegial naturopática, este 30 Día Nacional de Naturopatía, y dentro del centenario, pues se le otorga este premio a nuestra colega y compañera Jocelyn Toledo. Muchas gracias. No sé si coloca el video primero y Sí, luego. el primero de lo que tú coloca el quieras. video, coloca el video primero, sí. Ya. Poner el video primero y después hablas tú, ¿no? Hola, en nombre de ONG Naturópatas para Chile, saludamos a nuestros colegas de la Organización Colegial Naturopática FENACO.
¿quiénes cumplen 100 años de la profesión naturopática en España? Felicitamos a nuestros colegas por el gran trabajo que realizan. Son una organización líder y pionera en el mundo de la naturopatía. Además, quiero mencionar que recibo con gran honor y mucha felicidad el Premio Hispanoamericano de la Profesión Naturopática, que reconoce nuestro arduo trabajo. Han sido años de crear actividades, proyectos, operativos y trabajar mucho en equipo. Esperamos seguir desarrollando la profesión naturopática en Chile y, por supuesto, seguir el camino de la naturaleza. Muchas gracias, OCN FENACO, por inspirarnos a crear un mundo con naturopatía. Felicitaciones. Antes de que diga, muy bien. Antes de decir algo, voy a decir yo, también agradecerte a ti porque también nos has dado un impulso enorme, ¿no? Yo te puedo hablar en primera persona, te lo dije el otro día, que yo te escucho, y bueno, porque luchar cuesta. Pasan los años, ¿verdad, Alfredo? Sí. Y venga, y yo, sí. Y negociaciones, y problemas, y conflictos, y satisfacciones. Y bueno, y personalmente tú me sirves de inspiración, yo no, te digo todavía que me iluminaba cada vez que te escucho. Pues esas ganas de seguir, ¿verdad? Sí. Esa fuerza, esa lucha, esa líder que saca y que transmite también y que empatiza, esa guerrera, sí. Y eso también es importante también para nosotros, para el equipo, para mí personalmente también, que llevo el equipo como presidente, pues bueno, pues oye, hay que seguir entusiasmándose con esto, ¿eh? 9 años, sí. Oye, que cada día hay que seguir entusiasmado, que el día ya ha pasado, el día siguiente, más entusiasmo que el anterior, más entusiasmo. Y después le escucho y digo, venga, por día siguiente. Hay que seguir, levantarse y seguir luchando, que es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo que te has dicho, bueno, nosotros también, te lo digo en primera persona, y como presidente de nuestra organización, también nos sirves de impulso vital con tu trabajo, con tu esfuerzo, con el equipo que estás llevando tan bueno adelante, pues nos sirve también a nosotros de referencia también para decir yo, hay que seguir adelante, que merece la pena, ¿no? Que esto es bonito y superar, ¿no? Y contigo, pues evidentemente nos ha dado un impulso interesante, bonito y... Una sabia nueva, Manuel, que es señal de que esto no se va a terminar. Sabia nueva, jóvenes que están cogiendo el testigo. Quería aportar también que bueno, lo que acaba de decir Manuel se constata por toda la relación que hemos ido construyendo, ¿no? con la ONG, con Jocelyn. Como decía Manuel, el camino es muy difícil, el trabajo, muchas veces hay muchos conflictos, hay intereses que se encuentran, que no se encuentran, vamos, encontrados, ¿no? Y es muy complejo porque nadie tiene en realidad la receta de cómo resolver un montón de problemas que se presentan y que ahí es donde uno tiene que intentar respetar, ¿no? Respetar a cada uno en su trabajo y quiero decirlo porque con Jocelyn siempre, desde el primer momento hubo un contacto y un interés de colaborar y una insistencia y nunca se rindió y siempre estuvo intentando comunicarse y ella y todos sabemos los problemas que teníamos para poder avanzar como hubiéramos querido y de la manera rápida que hubiéramos querido. De corazón lo digo, que no es superficial, ¿no?, lo que estoy diciendo. Pero ella, la tenacidad, que es lo que marca Manuel, la tenacidad, el trabajo, el compromiso, porque si uno realmente no está comprometido con esto, larga la toalla, ¿no? Es decir, la vocación. Y en ella siempre lo vi, lo capté desde el primer momento cuando nos conocimos, firmamos un convenio, me acuerdo, de colaboración, y ella siempre decía, que acá tenemos este convenio, y cuándo vamos a empezar a trabajar, y acá estamos, y vamos a hacer cosas, y siempre. Por lo tanto, era un poco ejemplificar lo que Manuel acaba de decir, y que toda la organización colegial... creemos que este premio es absolutamente merecido, ¿no?
por desde el comienzo hasta lo que está pasando ahora y como dice Manuel, y lo que va a seguir pasando para adelante, que es lo más importante. Sí. Así que muchas Mira, gracias. Yo, igual yo se le quiero dedicarte unas palabras. Mira, yo he estado en distintas instituciones, fundaciones, sociedades. Yo he conocido a naturópatas que han pasado, fundado, naturópatas que han estado en la transición. Pero yo, Serena, escúchame, tu espíritu de superación, tu perseverancia, has mantenido así. Ve así, has sentido hacia arriba, Jocelyn. Así que mi respeto hacia ti, Jocelyn, y un gran abrazo. Muchas gracias. Oh, estoy muy emocionada. Tantas palabras bonitas. Y en verdad, gracias. Recuerdo cuando empecé a estudiar naturopatía. Ay, me emociona de verdad. Libere nomás, Jocelyn, si eso da. Lágrima terapia, acuérdese, lágrima terapia. Es que son tantos años y efectivamente, siempre he tenido esas ganas de hacer cosas, de seguir, como se dice, el camino del alma. Siento que eso es lo importante, que uno se conecte con lo que hace, con vocación, y eso es lo fundamental. Yo lo dije así, me entrego a mi propósito de vida, y desde que lo decreté, aquí estamos trabajando. Y seguimos haciendo cosas, actividades. Yo represento un grupo de colegas. Esto yo no lo hago sola, lo hago con muchos colegas. Y todos tienen este sueño, que eso es como lo magnífico, que nos vamos apoyando. Y claro, hay habilidades distintas. Entonces cada uno aporta su habilidad. La mía es esto, es comunicar, es tener esta pasión muy verba de la naturopatía siempre. Transmitirla y motivar a otros, tratar de inspirar, como dicen acá. Aquí FENACO siempre me inspiró. Yo desde que conocí la naturopatía y busqué en internet y aparecieron ustedes, siempre fueron una motivación, una inspiración. Entonces era como el camino natural, poder trabajar junto a ustedes, porque son la organización, pero de verdad, más verba en que yo conozco. O sea, siempre están haciendo cosas, siempre. Entonces fueron siempre una motivación para nosotros también. Y creer en un sueño al final, donde aquí en Chile no se conoce, bueno, vamos a decir no se conocía, porque actualmente ya sí se conoce. y todo, o sea, luchar con ciertos obstáculos, ya sea desde el mismo, del mismo país, de los mismos profesionales de repente, incluso hasta de repente colegas de la naturopatía, que cuesta de repente confiar en personas que son más jóvenes, pero nosotros tenemos todas las ganas de seguir adelante ahora, muchos años, por siempre, o sea, hasta el último día de mi vida será naturopatía, la llevo en el corazón, no sé, siento que venía conmigo, nací con este camino, y me siento muy, muy honrada, muy feliz, después de todos estos años. ¿Cómo va pasando las cosas? ¿Cómo cambia? ¿Cómo crece? ¿Cómo evoluciona? ¿Y cómo estamos ahora, hoy en día, aquí? O sea, de verdad, es demasiada felicidad, me emocioné, yo no me emociono tanto, así me emociono, pero no hasta este punto, porque de verdad agradezco mucho eso, y quiero decir que mi compromiso es seguir adelante, haciendo actividades, ayudando y colaborando, porque esto es para todos, es un fin mucho más grande que cualquiera de nosotros. Eso es altruismo, es algo de verdad, lo hacemos porque amamos la profesión, y yo sé que todos los que están aquí, todos los presentes, todas las personas con sus premios, aman la naturopatía también desde su alma. Así que muchas gracias, de verdad me siento pero feliz, iluminaron mi vida hoy día, muchas gracias. Gracias a ti. Qué bonito. Nos hemos emocionado todos, creo yo, ¿eh? Yo soltando lagrimitas también, vamos, es que de verdad es muy bonito esto. Pero bueno, hoy es precioso. Y así seguimos haciendo profesión. Yo también estaría Carolina, seguimos haciendo profesión. Adelante. Bueno, para mí uno de los premios que también es muy interesante. Vamos a dejar este para el final, Magíster en Natura, ya Magíster en Latín, ¿no? Bueno, estos nuestros amigos de Hispanoamérica que estamos haciendo, y hablo en plural, ¿eh? Hablo en plural porque todos somos así. Como decía Alfredo, vamos a repetir otra vez, Alfredo, el océano nos une, ¿verdad? Totalmente. Gracias al océano llegaron Castro y Capo y Dulín. Pues permitidme que hable en plural y digamos que este año, pues, evidentemente, nuestros colegas hispanoamericanos, pues, otro premio. Este premio, voy a comentar ahora que después viene otro, que es el Magíster Natura. Se dice Magíster, en español se traduce como maestro, pero el Magíster Natura en latín.
¿Y este premio qué significa? Pues significa aquellas personas que han llevado una trayectoria profesional, vivencial, que ha habido la naturopatía a lo largo de su vida. Siempre se ha dicho que el magíster natura, entre comillas, es para naturópatas veteranos ya. Llevan ya años consolidando, trabajando, y este año pues, se lo vamos a dárselo a nuestro colega José Miguel Rondón, que es presidente de la Asociación de Naturópatas de Venezuela. Esto es importante porque también ahí yo salí, estamos trabajando un montón para que haya asociaciones en todos los países. Y en Venezuela, pues era uno de los objetivos que había, y ya después un grupo, donde también está nuestro amigo, ya también es amigo, hay que decirlo, Alexis también, todos han ido colaborando en este gran proyecto de constituir la Asociación de Naturópatas de Venezuela, ASOVENAT, Asociación Venezolana de Naturopatía. Y eso creo que es un éxito compartido y una gran alegría también. Y su presidente, pues evidentemente, aparte de, no solamente por la edad, sino toda la trayectoria, pues también ha vivido en las fuentes originales de la naturopatía. Que nos comentaba también, que también la Saeta, toda la gran obra de don Manuel Saeta, que evidentemente ha impregnado a todos los naturópatas, ¿no? Y en honor a toda esa trayectoria tan enorme que ha tenido y que va a seguir teniendo, evidentemente, como presidente de la Sociedad Naturópata de Venezuela, pues le otorgamos el Magíster Natura, que es uno de los premios que ha tenido una gran continuidad, es decir, 33 años, con este gran premio, que el primero, para que veamos la referencia, se lo otorgó a nuestro presidente fundador, don Diego Prieto, que Dios lo tenga en su gloria. Y el premio sigue adelante, así que enhorabuena, don José Miguel Rondón, a seguir adelante, a seguir trabajando y desarrollando la naturopatía en nuestra profesión. Muchas gracias, este es el doctor José Miguel Rondón desde Venezuela, para dar un agradecimiento a todo este movimiento de Hispanoamérica de la naturopatía, por este premio que me fue otorgado, este premio de Magíster Natura, por la contribución a la naturopatía en Venezuela y también en Hispanoamérica. Estoy muy agradecido, bueno, muy agradecido primeramente con Dios y que nos ha concedido esta posibilidad de poder ayudar a mucha gente desde este conocimiento de la naturopatía. Pues entonces, muchas gracias por este premio y estamos completamente a la orden desde aquí, desde Venezuela. Gracias a todos, gracias. Esto. Muy bonito las palabras, muy bonito. Muy bonito, muy bonito. En Venezuela, una asociación ya, de verdad, sinceramente, yo creo que es para que nos felicitemos todos y todas, Porque Venezuela era muy importante, Alfredo, que hubiera una asociación, eso lo mejor, era muy importante. Realmente. Todas las circunstancias sociales, todos los niveles, que hubiera una asociación que representara el espíritu de la naturopatía, y nuestros colegas lo han conseguido y ha sido algo impresionante. Alfredo, tienes que comentar algo que es importante esto. Sí. Venezuela, bueno, ha sido un país que históricamente también tuvo una cantidad de gente desarrollando los métodos naturales de salud, la naturopatía. Luego hubieron varios periodos, como ha pasado en todos los países de Sudamérica, ¿no? Que Latinoamérica siempre ha sido muy convulsionada, ¿no? por situaciones políticas que todos conocemos, ¿no? Y Venezuela, bueno, se encontraba en un momento muy complejo, porque aparte los colegas nuestros estaban realmente sin poder trabajar, ni expresarse, ni organizarse. Nosotros desde la organización colegial intentamos colaborar dentro de lo que se podía muchísimo. La organización colegial invitó a colegas a que vinieran a España, a Madrid, que estuvieran con nosotros, que tuvieran la posibilidad de salir, de poder intercambiar, de poder expresarse, de poder mostrar su trabajo. Digamos que intentamos hacer un trabajo con Venezuela y con otros países también, pero bueno, en este caso específicamente con Venezuela, ¿no? Y fue muy, hubo mucha dificultad en organizar la asociación, realmente no fue fácil. Y luego el gobierno, que por un lado aparentemente se abría una puerta y luego la puerta se cerraba y luego parecía que iba a estar dentro de un digamos, de toda la actividad de los naturópatas venezolanos iban a estar dentro, digamos, de un reglamento. Ese reglamento al final nunca llegaba y bueno, entonces evidentemente los naturópatas venezolanos, sobre todo el haber conformado esa asociación, que todos sabemos que no es nada fácil, y más en situaciones de ese tipo, evidentemente su presidente se merece, sin duda, ¿no? Por lo que significa este premio.
y bueno, merecido lo tiene. Bueno, a ver, ¿quieres comentar algo, Jocelyn, de nuestros colegas de Venezuela? Bueno, ya a mí me gustaría comentar, yo conozco al director del Centro de Biotecnología UNIES, don José Elías. Yo sé la situación de Venezuela, lo difícil que las propias universidades, las dificultades que hay, de todo tipo, y para un ciudadano justamente crear la asociación o crear este grupo de personas organizado, realmente es un logro grande. Realmente es un logro grande. Así que felicitaciones. Merecido. Yo sería algo de nuestros colegas de Venezuela que los conocemos, nuestro amigo Alessi y los grandes luchadores que hay allí. Y también un emblema de la naturopatía. Y como decía aquí Abed, efectivamente son realidades distintas. Entonces, en Venezuela merece un premio especial por todo lo que ellos hacen. Y lo complicado que está ahí también el mundo de la naturopatía. Y en general la realidad que está existiendo en el país. Entonces, espero muy potente que ellos sigan, estén haciendo eventos, que siempre quieran participar, siempre tengan estas ganas de hacer actividades. Con Alex estamos conversando siempre y tiene muchas ideas, motivación. Entonces, felicitarlos a él, al doctor Rondón, por seguir creciendo y creyendo en esto. Porque al final, como decíamos, todos los que estamos acá es porque tenemos vocación y creemos en esto, creemos en la profesión. O sea, a nivel mundial estamos con nuestra federación que nos reconoce, entonces todos los países tenemos que apoyarnos porque cada país es distinto, tiene una realidad distinta. Y la idea es que podamos compartir la experiencia y apoyarnos. Nosotros aquí apoyamos a nuestros colegas de la organización en Venezuela. Así que cuenten con todo nuestro apoyo y felicitarlos. Bueno, continuamos con los premios y nos queda todavía un par de ellos, ¿no, Nicole? Sí, sigue tú compartiendo que el siguiente te va a salir. Bueno, pues hay un premio que este ya también llevamos tiempo haciéndolo. Este ha sido, como decimos aquí en España, el Guadiana. El Guadiana es un río que se sale, que sube, que entra, que sube, ¿no? El premio tuvo su tiempo, después, por circunstancias, dejamos de otorgarlo y después otra vez, pues, volvimos, ¿no? Con el Premio Europeo de Naturopatía. Este año no se lo ha dado a personas concretas. Los últimos 4 años, pues, se han dado a personas concretas. Este año se la ha dado a una asociación. Bueno, traducido a español es el Gremio de Naturópatas e Hipnotizadores de Polonia, es decir, la Asociación de Naturópatas de Polonia. ¿Y por qué se le otorga este premio? Pues primero por las circunstancias que están viviendo allí los naturópatas en Polonia. Como antes comentamos, cada país tiene su propia realidad. Y si ve un poquito por los medios todo el tema, la situación que está viviendo ahora en Polonia por las circunstancias. Y ahí ellos, y las secretarias que han pasado antes, pues están recuperando sus centros también, partiendo de una formación, enseñanza, y trabajando muy duro, muy duro, muy duro en Polonia. Pero también contamos con ellos, los apoyamos en todo, y también este premio pues también tiene otro significado importante, que desde aquí pues hacemos una invitación también a que participen todos los proyectos europeos que estamos también constituyendo, y en el proyecto internacional también. También le diríamos este aspecto, este premio, aparte de reconocimiento a la propia asociación del trabajo tan enorme, con las dificultades tan grandes, que ahora mismo está en Polonia, que esté trabajando como naturópata, que ahí tiene una legalización muy, muy curiosa. Está cogiendo una ley que le llaman ley gremial, por eso se llaman gremio en español. Es una ley muy, muy curiosa. Y ahí están legalizados también dentro de la ley de gremios, que le llaman ellos, ¿no? Entonces tienen sus escuelas, dan sus títulos. Está bien una forma de entenderlo. Pero ahí está muy asociado la hipnosis también, pero la asociación lleva también el apellido de hipnotizador. Y vamos, pues, estupendo, para los dos juntos. Como tú ya sabes, naturópata. Y, bueno, pues tarde, pero le hemos dado el premio. Y creo que hay un vídeo, ¿no, Nicole, de los compañeros? Dzień dobry. Dziękuję za wyróżnienie. To miłe, że zostaliśmy dostrzeżeni po drugiej stronie Europy. Jako naturopaci działamy od 2011 roku. Trochę czasu już minęło. Dziękuję bardzo. Po mongolsku Bajrla. Muchas gracias por el premio. Estamos muy, muy felices. Saludamos a todos. Pa! Pa! Pa. Esta mujer es mongola, ¿eh? Esta mujer, sí, porque ha hecho también una pequeña de esto en mongol, muy graciosa, es mongol. No es japonesa, es mongol. De Mongolia. Mongolia. Jocelyn, ¿qué te parecen nuestros amigos de Polonia?
Increíble, increíble conocer otra asociaciones, otros colegas. De repente los naturópatas como que nos sentimos tan solos en nuestro país, como alejados, nos cuesta. Entonces, saber que hay más organizaciones es pero hermoso, llena el corazón. Y saber que de Polonia están aquí en este congreso, ¿cierto? En esta premiación, nos inspira y nos motiva a seguir adelante, porque esto es del mundo. Pero nuestros colegas de Polonia, que nosotros llevamos ya tiempos con ellos, ¿no? Los congresos que tal, ¿no? Nicolás, hacemos un seguimiento, ellos también. Pues bueno, pues el premio europeo yo creo que está bien merecido y bien concedido, ¿no, Alfredo? Sí, totalmente, muy bien. La circunstancia era mejor, en vez de este año nos damos muchos personales, era muy interesante. Llama Polonia. El trabajo. Lo que viene también Polonia para Europa, ¿eh, Alfredo? Sí, sí, el trabajo que estamos haciendo en Bruselas, justamente para que la antropopatía sea reconocida desde hace tiempo, requiere asociaciones y organizaciones fuertes y que estén presentes todos los colegas, ¿no? Porque la verdad que es un trabajo también difícil, ¿eh? En el ámbito europeo, trabajar para el reconocimiento mutuo, que es una de las reivindicaciones nuestras, no ha sido un camino fácil ni lo está haciendo. Digamos que todo se va direccionando en función a toda esta realidad que tiene ahora el mundo del COVID y de las pandemias, y donde la naturopatía juega un papel impresionante, pero sin embargo hay una negación, es increíble. Y eso hace que se dificulte, todo se congela, ¿no? Acá en Europa ahora para el desarrollo de la naturopatía europea, ¿no? Como... Así que que claro que es muy importante las asociaciones europeas que estemos juntas. Ahora es un momento difícil, ahora aparece la guerra y que también genera todo una situación donde todo está estancado en realidad, ¿no? Sin valorar, no quiero entrar a valorar, que cada uno tendrá su valoración, ¿no? De todo esto y por supuesto las vidas, ¿no? Que se están perdiendo, que es lo más terrible y que siempre pagan los mismos, ¿no? En las guerras al final termina pagando siempre la gente que no tiene nada que ver con las causas de la guerra, digamos, ¿no? Pero además, bueno, todo lo que es el desarrollo justamente de gente que trabaja en función a generar situaciones, en promoción de la vida justamente y de la salud. Claro, en estas situaciones es cuando más estancado nos vemos, ¿no? Porque atentamos contra las verdaderas causas de la guerra. Entonces, nuestro trabajo se hace mucho más difícil, pero obviamente que seguimos construyéndolo, ¿no? Hay que hacerlo, porque estaba recordando ahora que dentro de los indicadores del estado de salud, estábamos los naturópatas, en la antigua Ser Renos Naturales de los griegos decía que la democracia era un signo muy importante de salud. De los griegos, la antigua Ser Res Non Naturales. Por lo tanto, es importante este premio que le hemos otorgado a nuestros colegas naturópatas de Polonia, es muy importante. Continuamos y nos queda ya el último, que es, bueno, no podía faltar, que no puede faltar, Nicole, el último. La presidenta Aiba Joy. Nuestra querida presidenta, porque... le ha sido prorrogado un año más. Es decir, los estatutos ponían que había que no se puede tanto, pero bueno, desde nuestra organización colegial naturopática insistimos, como decimos siempre, si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Es que los estatutos ponen, mire usted, si funciona, porque crear una imagen, eso cuesta tiempo, ¿sí? Un proyecto que le cuesta tiempo, un equipo, cuesta tiempo que el equipo se consolide, que conozca que el tema, que esto no es el partido X, oye, que cambia porque no nos gusta el líder, y cualquiera puede hacerlo, aquí hace falta, y el proyecto tiene que seguir adelante. Entonces, bueno, todos insistimos de que si había problemas se cambiara los estatutos y se prorrogara, ¿no? Entonces, se le ha prorrogado otro año más para que siga al frente de la Federación Mundial de Naturopatía. Entonces, bueno, el Premio Internacional de Naturopatía pasó igual que el europeo, pero menos, este se instituyó en su momento, pero hubo tantas críticas que dijimos, tranquilo, lo quitamos. Se instituyó en 1999, ¿de acuerdo? La intención es que sea el Premio Nobel de la Naturopatía. Es decir, se lo otorga un profesional o grupo de profesionales internacionales
que hayan llegado, diríamos, a esa categoría a todos los niveles, de la publicación, consulta, a nivel de profesorado, de todo, ¿no? Entonces, como hemos instituido, ¿eh?, para que siga con la tradición y que sea una especie de premio Nobel de la naturopatía, pues creo que la persona más indicada es la doctora Iba Joy, por el trabajo tan enorme, porque bueno, constituir una federación ya cuesta. Consolidarla no es lo que cuesta. Y después, evidentemente, el prestigio internacional, los cinco continentes, que también es importante, porque ahora mismo la Federación Mundial de Naturopatía, creo que son 102, me parece, asociaciones ya de países, ¿no? Que es una barbaridad, cuando, desde lo que empezó, ¿no? Nuestra Asociación Mundial de Naturopatía, esto se constituyó en un congreso que hubo en París de naturopatía, y entonces, pues, estuvo presente allí, bueno, pues, surgió la idea de otros países, oye, constituimos, ah, estupendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha sido una trayectoria fuerte, ha habido reuniones con la OMS y hay reconocimiento de interlocución también ante otras instituciones internacionales, es decir, que ahora mismo la Federación de Naturopatía, pues tiene un prestigio internacional enorme y reconocido en los cinco continentes, yo también muy importante destacarlo. Y la persona que ha llevado a cabo todo esto, con un gran equipo, evidentemente, ha sido la doctora Iba Joy, que ya es naturópata ND, como se llama ello, ND, de Canadá. Y aquí comenta algo, que aunque la Federación Naturopatía, por sus siglas se conoce WNF, todo en inglés, ¿no?, pero es Federación Mundial de Naturopatía, tiene su historia también. No ha sido el primer intento. Antes hubo otra que fue la FITA, Federación Internacional de Naturopatía, que casualmente, la historia no tiene casualidades, el último presidente fue de Canadá. Eso también es importante destacarlo, que la historia también lo he escrito ahí varias veces para incidir, si oye, que hay una continuidad histórica muy bonita entre la FINA, cuyo último presidente era canadiense, y la actual Federación Mundial de Naturopatía, cuyo actual presidente también es canadiense. Yo creo que también eso es importante. Y destacar lo que habíamos comentado antes, como el 80% de los profesionales naturópatas son mujeres, pues evidentemente es de las pocas instituciones internacionales que ahora se habla mucho de igualdad, que sí, de la igualdad, igualdad, paridad. Bueno, pues nosotros tenemos la Federación Mundial presidenta de mujeres. No por ser mujer, sino por sus valores, que es más importante. Y la vicepresidenta, pues todo el mundo la conoce también, Tina Hauser, que es vicepresidenta de esa organización también, de Relaciones Internacionales, y el equipo, pues hasta ahora entendemos que ha funcionado bastante bien dentro de lo que significa una asociación y más internacional, a unos intereses, culturas, los continentes. Eso cuesta, ¿eh, Alfredo? Cuesta mucho ponernos de acuerdo. Y otra cosa importante, que antes lo hemos destacado, el idioma. Nosotros nos entendemos bien porque hablamos español, pero ahora vete con los polacos, vete con los otros, vete con los otros, vete ahora a África, vete a otro sitio, pues evidentemente a una... Ponernos de acuerdo en unos mínimos, que eso ha sido importante, el libro que se ha sacado, porque por lo menos nos hemos puesto de acuerdo, y esa labor evidentemente hay que reconocerla, y nuestra organización colegial, que vuelve otra vez a instituir este premio, que tiene vocación de continuidad, ¿eh? Y este año pues se lo vamos a otorgar a la persona que creo que merecida y merecidamente lo tiene. Alfredo. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo, ¿no? Lo mismo que hablábamos anteriormente a nivel europeo, a nivel mundial, bueno, las dificultades aumentan, ¿no?, proporcionalmente. No, y yo una de las cosas que quería comentar, además, que esta presidenta tuvo esta federación o la continuidad del trabajo federativo, digamos, en la Buena Naturopathy Federation, evidentemente en esta etapa inicialmente fue muy compleja y requirió desarrollar un trabajo que evidentemente estuvo también contenida de errores, de discrepancias, de dificultades, de claro, porque no es fácil justamente organizar una federación a nivel mundial, ¿no? Y una de las cosas que a mí me gustaría destacar, porque aparte tuvimos la posibilidad de trabajar de manera muy cercana, que esta presidenta siempre tuvo un oído muy grande, y eso es importante destacar, porque gracias a que tuvo un oído muy grande y supo escuchar, y supo intentar corregir, y supo tener en cuenta todas las opiniones, se logró que esta federación pudiera continuar y que hoy
Y bueno, que ha hecho un trabajo, evidentemente, que es absolutamente enorme, enorme, ¿no? Estamos metidos dentro de la Organización Mundial de la Salud, hemos sido escuchados y tuvimos un espacio para poder hablar de nuestro trabajo, y todo eso fue un logro de esta federación y de la gente que nos representó. Así que, por supuesto que, bueno, que nuestro saludo y nuestras felicitaciones a Iba Lloyd y el premio es merecido, sin lugar a dudas. Vamos a escuchar, que creo que ha llegado el vídeo, ¿no, Nicole? ¿Llegó un vídeo? A ver qué nos dice nuestra presidenta. Hi, I'm Dr. Iva Lloyd, naturopathic doctor and president of the World Naturopathic Federation for the last 7 years. In that capacity, I have had the opportunity to observe and work with naturopathic organizations around the world. And I must say that I'm impressed with OCN FENACO's contribution to global naturopathic activities, their willingness to help out naturopathic organizations from around the world, and their engagement with members and their community. Spain has such a rich history in naturopathy dating back over 100 years, when Jose Castro, after returning from one of Benedict Luce's schools in the US, opened the first naturopathic school in Barcelona in 1922. And this year, OCN FENACO celebrates its 30th anniversary. What great milestones for Spain. And on a personal note, I am so honored to be awarded the International Naturopathic Award from OCN FENACO. It has been an honor to serve the WNF and to work closely with organizations such as OCN FENACO that share the goal of promoting and growing the naturopathic profession globally. Thank you. Have a great Congress, and again, congratulations, OCN FENACO, on your wonderful milestones. All the best. Muchas gracias. Thank you very much. Bueno, Jocelyn, ¿qué te parece nuestra querida presidenta? Destacada como siempre. Sí. Qué potente, igual que, como decía la naturopatía, el 80% son mujeres en general, sí, en todos los países, a nosotros también. Entonces, que nos represente también ahí toda la fuerza femenina, potente ahí, frente también a la Organización Mundial de la Salud, es muy, muy bonito, muy, muy satisfactorio. Y también puede participar con alguien que, en el fondo, tenga la experiencia, la convicción, y nos puede representar a nivel mundial, porque ella es quien nos representa a todos los naturópatas en la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Entonces, muy, muy contentos con nuestra distinguida presidenta de la Federación Mundial Naturopática. Estamos contentos. A ver. Bien, a mí me parece igual. Yo creo que ella, como tú dices, Manuel, ha representado muy bien con estos altos y bajos que tú dices en el pasado organizaciones, y ha sido un trabajo bien hecho, destacado. Yo creo que aquí, como dicen ustedes, representamos en esta reunión lo que es la medicina integrativa, integrando todas las organizaciones, haciendo la unión y la fuerza, y como decimos nosotros en naturopatía, todos los sistemas se interconectan, el respiratorio con el digestivo, y así, nosotros entre países y entre asociaciones o entre colegios nos vamos interconectando, levantándonos, apoyándonos, tomándonos de la mano y empujándonos hacia adelante. Yo creo que así, Manuel. Este premio también es importante, pues ya me comentaba Alfredo, de que oye, que tampoco la federación tiene 200 años de existencia y todo lo que empieza tiene que crecer, tiene que empezar a andar, y cuando uno empieza a andar se cae, que sí, te cae de vez en cuando, tiene que recogerte la mano allí que se ha caído y justamente. Y lo que no hacemos es hundirlo, es decir, que es un poquito como decimos a colegas, oye, que esto tiene que empezar a andar, pues ya anda, pues estupendo, ya se pone de pie, bueno, ya está, ya se pone de pie, tendrá que andar un poquito más, ¿no? Y se han dado un poquito magnífica experiencia y está con todo, como está haciendo ahora bastante bien. Y bueno, pues tenemos ahora una Federación Mundial de Naturopatía que nos agrupa a todos los cinco continentes. Esto es importante, ¿eh? Que a veces no somos conscientes de los cinco continentes. Justamente. Más que este último libro, Manuel, que salió justamente en la comunicación de los cinco continentes, el primer libro se presenta la OMS de la validación de la naturopatía. Y eso, si tomamos conciencia buena, la importancia que tiene eso y la fuerza que nos da como profesionales, como decimos. Pero cuestión, como decía, que él decía, a ver, la federación que me da a mí, dice, no, mejor plantea al revés, que le das tú a la federación.
¿Entiendes? Porque claro, si a mí la federación me da algo, digo, no, 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 es mejor que diga, ¿qué le doy yo a la federación? Porque si no nos hacemos grandes. Nuestra federación de naturopatía ya nos hace grandes a nosotros, hombre. Entonces, esa generosidad, Alfredo, esa generosidad es importante. Es decir, yo, generosidad, que hay que seguir avanzando, seguir trabajando y seguir dialogando un montón y teniendo encuentros bilaterales con colegas, conocernos, cómo lo practica aquí en tu país, qué legislación, y conocernos, que es importante. Con los colegas de Polonia, pues ya los conocemos, ¿eh? Pues mira, otro paso. Con los colegas de otro sitio, ahora vamos con los colegas de, ¿cómo era? La República de Benín, ¿te acuerdas de Fernando? La República de Benín, que eso no lo conocemos, bueno, pues ya conocemos cómo está la naturopatía en Benín. Bueno, es importante que nos vayamos también conociendo, ¿bien?, todos los profesionales en todos los continentes, y eso va enriqueciendo la profesión. Tenemos idea, ¿cómo está aquí en Sudáfrica? ¿Cómo está aquí? Pues aquí estamos, en la India, pues mira, hacemos esto, ¿no? Y por eso es muy importante la Federación Mundial de Naturopatía y su presidenta, la labor como tan enorme, tan enorme, tan enorme, y eso había que reconocerlo y lo hemos reconocido. Y lo reconocemos todos, ¿eh? Hablo en plural, yo soy lindo, pero lo reconocemos todos, ¿eh? Y hablamos en plural, en singular, como organización, ¿no? Bueno, pues ya hay que dar por terminado, ¿eh? Vamos a despedirnos. Bueno, pues. Ya ha concluido el día de congreso tan intenso, porque ha sido un día intensísimo. Y todavía no ha acabado. Así que, bueno, pues nos despedimos. Si queréis decir algo de despedida, ¿vale? Yo repetir lo que dije al principio. Bueno, me despido de todos ustedes. Ha sido un placer volver a encontrarlos, a verlos, a escucharlos. Y que el centenario todavía le quedan muchos meses para seguir festejándolo y organizando más eventos. Así que nada, un abrazo enorme y ha sido un honor compartir este día con ustedes. Es un día que va a quedar para la historia. Y uno siempre se siente bien compartir un día tan importante con gente que ve la vida, siente la vida y lee la vida de manera muy, muy similar, muy, muy similar. Así que muchas gracias por la oportunidad. Y a la organización colegial, ¿qué decir, no? Seguimos. ¿Qué puedo decir, no? Todo el agradecimiento. Seguimos haciendo profesión, que es importante, ¿no? Noelia, ¿quieres comentar algo? Sí, también quiero agradecer el día de hoy. Para mí es un día muy especial en celebrar los 100 años de naturopatía, que como dice Alfredo, nos queda mucho aún, muchos meses. Compartir este momento, el día de hoy, con todos vosotros. Me hace muy feliz el premio también dado, el seguir transmitiendo, el que la gente conozca más la naturopatía, que se junta a esta gran familia que somos. Y en especial en honor a ti, Manuel, y a Nicole, por vuestro trabajo, vuestro esfuerzo, el estar siempre ahí y que sois los mejores. Y para mí estoy súper feliz de teneros en mi camino. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, que os quiero. Somos, ¿no? A veces, cuando quieras. Manuel, ¿me podría tomar una atribución? Como esto es una celebración de 100 años, y 100 años no son todos los días, quiero proponer salud por usted, felicitarnos a distancia, que 100 años no son todos los días, Manuel. 100 años es una larga tradición, muchas generaciones, esfuerzo, sacrificio, lágrimas, sudor, hasta llegar hasta esto. Han pasado muchas generaciones por ustedes, muchos personajes. He quedado admirado con la historia de Jerónimo Paché. Muchas personas más que están así con usted. Así que un saludo y muchas felicitaciones y muchas gracias por su premio. Muchas gracias. Yo salí. Agradecer también a toda la organización de FENACO, a ustedes sobre todo, a Manuel, a Nicole, a Alfredo, a Noelia no la conocí, así que ha sido un gusto haberla conocido en estos 100 años, a Beth también, que siempre nos acompaña, y bueno, todas las personas que no están aquí en este minuto, pero están, que están, Carolina, sí, ¿cierto?, Estefano, el doctor Rondón, todos los que están al final, y en general decirle a todas las personas que nos están viendo el día de hoy, que luchen por sus sueños, que sigan adelante, que crean en sí mismos, aunque les digan que no, aunque pase lo que pase, de repente, como dices, se cierra una puerta, se abre una ventana, y a pensar, claro, de repente uno puede desanimarse, pero eso en verdad es parte del camino, es parte del aprendizaje.
como decían acá, siempre hay que levantarse y seguir adelante. Entonces es seguir el camino del alma, seguir el camino de la naturopatía y reencontrarse con uno, conocerse. Yo creo que ser auténtico es una de las cosas más importantes porque permite que uno realmente saque esa fuerza siendo uno para cumplir sus sueños. Entonces, a todos los que están presentes, ya sea naturopatía, o sea, otro sueño que tengan, sigan adelante, sigan siempre, siempre, porque todo se puede lograr, nada es imposible, todo, todo, todo se puede lograr, con fuerza, perseverancia, y lo principal, amor por lo que uno hace. Así que muchas gracias y saludos también a todos. Muchas gracias a todos, ya bueno, concluimos, ¿vale? Bueno, concluimos y nos vemos el próximo día, pero déjame que te diga una frase, como ya lo hemos dicho todos, no voy a decir otro discurso. Una frase que se me viene a la mente, dice que todo lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad, así que sí. Adelante y como, gritando. Como corresponde. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Chao.